Ramiro, pues lo siento mucho, no aprobaste mi materia. Te vas a tener que ir a extraordinario. ¿A extraordinario en Navidad? ¡No! Ramiro, ¿quién se va a extraordinario en Navidad? Y tú ni te rías, Emilio, porque tú también te fuiste extraordinario. ¡No! ¿Extraordinario en Navidad? ¡No! ¿Pero por qué, profesor, si yo hasta le entregué tareas extra? Pues sí, extras, porque eran de otra materia, no de la mía. Ah, bueno, pues es que usted dijo, entréguenme sus tareas. No dijo, entréguenme sus tareas de mi materia. Pues seré el sereno, pero se van a tener que ir a extraordinario. ¡Ay, adiós a las posadas! Voy a tener que estar estudiando para su tonto examen. Ya ni me digas, Ramiro. Yo me voy a tener que quedar solo en mi casa porque mi familia se va a ir de vacaciones. ¡Ay, no se preocupen, muchachos! ¡Claro que van a poder ir a las posadas! ¿En serio, profe? ¡Claro que van a poder ir a las posadas! Del año que viene, claro. Y todavía se ríe de nuestro sufrimiento. ¡Cínico! Me acaba de arruinar mi espíritu navideño todo por su cochino extraordinario. Pues dudo mucho que te aplique hoy el examen a ti solo, Ramiro. Hay que tener fe, Emilio, porque siempre tienes que ser tan negativo. ¡Buenos días, chavo! ¡Ya, siéntense, siéntense! Ramiro, pásate para acá enfrente, hijo. Te voy a aplicar tu examen. Te lo dije, Emilio. Oiga, profe, pero si ayer nos dijo que era el único día que teníamos para hacer el examen. Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos, Ramiro? Sí, hijo, pero me trajo su justificante médico, por eso le voy a aplicar el examen hoy. Pero si ayer todavía andaba de vacaciones con su familia. Emilio, cállate, cállate. En serio, profe, hasta me mandó una foto. Mire. Eso está editado, Emilio. Y si no me crees, aquí está la receta médica. A ver. Profe, esta receta está remarcada con pluma con la fecha de ayer. No creo, hijo, si yo mismo la chequé. Pues yo digo que ya le hace falta mucho aumento a sus lentes. Está remarcado con pluma roja. Bueno, ya, ya, Emilio, no hace falta tanta evidencia. De hecho, todavía me siento un poco mal. Te veo muy mal, Ramiro. Deberías ir otra vez al doctor, hijo. Ya veo por qué su esposa lo engañó 5 veces y con diferente hombre. Emilio, dijimos que lo que íbamos a platicar en esa peda se iba a quedar en esa peda. Bueno, ya, profe, ¿me va a aplicar mi examen, sí o no? Sí, Ramiro, siéntate, hijo, ahorita te lo aplico. Y tú y yo, Emilio, vamos a hablar muy seriamente porque se me hace que alguien ya reprobó este parcial. Pero la neta sí estuvo bien aburrida la clase de hoy. ¡Ay, hola! ¿Me prestan un peso? No, 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 no. Ya van muchos pesos que te presto y hasta la fecha me has de deber como unos... 6,000 pesos. ¡Ay, ándele! Ahora sí los necesito urgentemente. Bueno, ¿y para qué los quieres? Para el concierto de Bad Bunny. ¿Y tú piensas que pidiendo de peso en peso vas a juntar para su boleto? ¡Ay, pues claro! A ver, ¿cuánto llevas, según tú? Pues hasta ahorita llevo 1,300. ¡Ay, 1,300! Sí, ¿por qué? ¡Profe, profe, profe, profe! ¿Qué pasó, hijo? ¿Me presta un peso? ¡No, no, no, hijo! ¡Ya me sé esa tranza! Hace rato también tu compañera Regina me vino a pedir prestado. ¡Pero yo sí los necesito! ¡Pues! Pues igual me dijo eso tu compañera Regina. Y bueno, ¿para qué lo necesitan tanto? Para un boleto para el concierto de Bad Bunny. ¡Ay! ¿Y a poco tú crees que pidiendo de peso en peso vas a juntar para comprar los boletos? Pues Regina en 10 minutos de receso ya llevaba 1,300. ¿1,300? Sí. En serio que no tengo, profe, es que me acabo de comprar ese pambazo. Está bien, Sánchez, pero cuando me pidas una décima prestada, no te voy a prestar nada. Paso. Tampoco tengo nada. ¡Paso! Pues yo tengo una corrida. Con su permiso, caballeros. Sí trajiste tu quincena, ¿verdad, profe? Nunca pensé que fueras tan bueno, Emilio. Eres parte de la magia, profe. A mí me ganó hasta los calzones. Oiga, profe, ¿nos deja salir a los demás a jugar a la cancha? Regina, quedamos en que si no me molestaban con salir a la cancha, no les iba a poner actividades extra. Ay, pero es que ya nos aburrimos. Ah, bueno, entonces les voy a poner actividades extra. Ay, no. No, profe, si así nos aburrimos, haciendo tarea nos vamos a aburrir más. Pues entonces ni modo, no van a salir tampoco. Ay, ándele, profe, ándele, porfa. Si no guarda silencio, Regina, les voy a poner actividades extra. Ay, no, nosotros queremos salir a la cancha, profe, porfa. Es que ustedes nos aburren porque están jugando baraja. A ver, ya, ya, está bien, ya, sálganse a la cancha, pues. Gracias, profe. ¿Entonces qué? ¿Están listos para perder? Ya no recuperé mi quincena. Ya, Ramiro, deja de estarte haciendo menso y ponte a ensayar mejor, ¿sí? ¡Uy! Ok, ok, ya. Nada más le estaba preguntando algo de la coreografía al profesor. Ay, Ramiro, ¿y a quién le preguntas? ¿Al profesor que tiene 2 patas izquierdas? Mejor pregúntame a mí. ¡Ay, Regina!
¿Cómo que tengo dos patas izquierdas? Ay, perdón, profe, es que los nervios. Pero sí baila bonito. Y ahí es cuando las chicas damos dos vueltas y nos cargan. Ay, pero nos cargan bien, ¿eh? Porque si nos tiran van a ver. Pero ese día nos van a comer, ¿o sí? Ay, eres un debilucho, Ramiro. Además, ni peso tanto. ¿O sí? No, sí creo que ya hasta me salió una hernia. Agárrame bien, Ramiro, me vas a tirar. Es que tienes caca de perro en el zapato. Agárrame. No mames, Ramiro, te dije que me cargaras bien. Es que tenías caca de perro en el zapato. ¿En serio? No manches, Emanuel, ¿cómo que ya no vas a ensayar? Es que me voy a ir de vacaciones antes. Ay, pues tú y tus vacaciones. ¿Alguien más que quiera hacer mi chambelán? Ay, no, pesas un chico. Además hueles a caca de perro. Ay, pues qué groseros. ¡Es mío! ¡Mira esa niña! No, Ramiro, como que siento que no es mi tipo. Pero mío, sí. ¡Mira esa niña, Ramiro! ¡Emilia, ese es un niño con cabello largo! ¡No! ¡Mírala bien! ¡Es niña! A ver, Emilio, te recuerdo que aquí el ciego eres tú. ¡Es niño! Me voy a quitar la duda, Ramiro. Ahorita vengo. ¡Hola! Parece que están cayendo. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Ya te estás ligando a las niñas de nuevo ingreso, hijo? Sí. ¿Qué? ¿Qué estamos viendo? ¡Emilio! Es que se va a ligar a un niño. ¿A un niño? ¿Pero qué no a Emilio le gustaban las mujeres? Y sí le gustan. Nada más que piensa que ese niño con cabello largo es niña. ¿Cuál niño, Ramiro? ¡Ese! Pero sí es una niña. ¡Otro ciego! ¡Que no! ¡Es un niño con cabello largo! No, yo puedo ver que sí es niña. Profe, acuérdese que usted también está medio ciego. Puede ser el sereno, hijo, pero ya le está dando tremendo beso. A ver... ¡Mocos! ¡Ramiro! Tenías razón, no es niña y se llama Juan. Pero que conste que yo te lo dije, Emilio. ¡Tercos! ¡Malditos lentes engañosos! Con razón se me hizo raro que esa chica del bar trajera el monedero ahí. ¿Qué onda, Ramiro? ¡Emilio, está lloviendo! ¡No! ¡Está lloviendo! ¿En serio? Lo digo por ti, vienes como que muy primaveral, ¿no? Ya sé, pero está sabrosa el agua. ¿Qué a ti no te gusta mojarte cuando está lloviendo? Sí, lo que no me gusta es que me piquen las nachas cuando me enfermo. ¿Quién se enferma mojándose con el agua de la lluvia, Ramiro? Yo. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué onda, Gabo? Está padre tu paraguas. Ah, gracias, pero no es mío. Ah, ya, es de tu mamá. No, de hecho es de un baboso que lo olvidó en los torniquetes del metro. Bueno, pues está muy padre, Gabo. Oye, Emilio, si quieres te comparto de mi paraguas. Pareces perro de azotea. No, Gabo, gracias. A mí sí me gusta. ¿Parecer perro de azotea? ¡No! ¡Mojarme con el agua de la lluvia! ¡Ah! Está bien. Allá tú. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Está sabrosa el agua, ¿no? Oye, Emilio, ¿qué no te estás mojando, hijo? Sí, ¿por qué? Pues porque te puedes enfermar, hijo. Ahorita andan muy fuertes los catarros. Pero a mí me gusta mojarme con el agua de la lluvia. ¿A usted también le gusta, verdad, profe? No, ¿por qué? Pues porque no trae nada para cubrirse de la lluvia. Sí traía un paraguas, chavos. Nada más que en el metro lo dejé recargado en los torniquetes para ir a comprar unos boletos. Y ya cuando regresé ya no había nada. De hecho, se parecía mucho al tuyo, Gabo. ¡Ah, sí! ¡Qué casualidad, no, profe! ¡Ah, miren, ya abrieron! Ya nada más pego la biografía y ya terminé. ¿Qué onda, güey? ¿Qué haces? Haciendo la tarea de ciencias. Ya nada más me falta copiar lo más importante de la biografía. ¿Y qué no primero tenías que copiar lo más importante? Pues a eso voy, antes de pegarla. Pues ya te... Sí, es cierto. ¡No, hombre! ¡Qué inteligente, Ramiro! Ahora voy a tener que despegarle y a ver si no se me rompe porque ya no tengo otra. Pues yo que tú me apuraba porque ya va a llegar el profesor. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí haciendo su tarea de ciencias. ¿Y qué no antes tenías que copiar lo más importante antes de pegar la biografía? Sí, ya sé, pero se me olvidó y ahora la voy a tener que arrancar. ¡Ay, Ramiro! Nada más dale la vuelta a la hoja, lo pones a la luz y ya, lo vas copiando. ¡Sí es cierto! ¡De veras! A ver, Emilio, ya entrégame tu tarea. ¿Qué es esto, Emilio? Es que a mí sí se me rompió poquito. ¿Poquito? ¡Emilio! 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 ¿Qué quieres? Güey, ya baja la mano. No mames, güey, ¿y por qué no me avisas? Ahora voy a quedar como el único idiota que estaba saludando a la bandera. Qué pinche vergüenza, me estaba viendo toda la escuela. Ah, ya sé. Voy a hacer como que me estaba rascando. No, profe. Me estoy rascando, es que me dio comezón. No estoy saludando a la bandera. No, gracias. Me estoy rascando. Qué pinche vergüenza. ¡Güey! ¡Shh! ¿Qué pasó, güey? ¡Saluda, idiota! Ah, gracias, güey.
¡Salen, chavos! Pues voy a hacer la revisión de sus sellos. Ramiro, ¿me puedes prestar tu libreta, hijo? Claro que sí, profe, tenga. A ver, voy a contarlo, chavos. ¿Tienes todo, Ramiro? Quiero pensar que sí. Oye, Ramiro, ¿por qué tienes 138 sellos? Ah, no, profe, es que ahí tengo la tarea de todas las materias. Bueno, hijo, ¿y entonces de mis sellos cuántos tienes? Bueno, ya haciendo la cuenta con los sellos de esta semana son... 10, 15, 20, 50... 9 sellos, profe. ¡9 sellos, Ramiro! Oye, pero si estuvimos trabajando todo el parcial. Bueno, chavos, el máximo son 9 sellos. Oiga, profe, pero yo tengo 57 sellos. ¡Emilio! ¿No escuchaste, profesor, que el máximo de sellos son 9? Pues sí, pero yo tengo 57. ¡No me digas que tú también tienes todas las materias en una sola libreta! ¡No, todos son sus sellos! Mire, ahí dice profe Julio. ¿Estás seguro de que no agarraste mi sello y te pusiste a calificarte como loco? ¡No, profe! Acuérdese que eso solo lo hace Ramiro. Bueno, chao. Entonces el máximo de sellos son 57. ¡Profe! ¡Yo tengo 68 sellos! ¡68, Felipe! A ver tu libreta. Iré, échale un ojo. A ver. ¡Felipe! ¡De esos son sellos! ¡Pero con los que sellan a las vacas! ¡Oh, pues yo pensaba que de esos sellos! ¡Pues no, ya! ¿Qué haces, Emilio? Dando un repaso para el examen de hoy. ¡No mames! Sí, es cierto, el examen, se me olvidó que iba a ser hoy. Pues yo que tú me ponía a estudiar. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? O mejor ponte a rezar. Pues yo iba al baño, ahorita regreso. Me llevo tu libreta, Emilio. ¡Ey, no, Ramiro! Profe, ¿puedo pasar? Sí, pásale. ¿Pero me puedes explicar por qué te llevaste la libreta de tu compañero al baño? Ah, pues para darle un repaso, para su examen. ¿Examen? ¿Cuál examen? ¿Dije examen? Quise decir, papá, para estar actualizado. Bueno, pásale, pásale. Ten, Emilio, gracias. ¡Oye, Ramiro! ¡Me faltan 3 hojas! ¡Ah, sí! Pero no te preocupes. Ya pasé a poner una queja para que pongan papel en el baño de los hombres. ¡Ramiro! ¡Guácala! ¿Qué? ¿Qué? Oye, y a ver si ya te vas comprando libretas mejores. Creo que me rosé. ¡Oye, Ramiro! ¡Ramiro, ¿qué haces con mi pluma? ¿Tu pluma? ¡Claro que no, Emilio! ¡Esta es mi pluma! ¿No? ¡Esa es mi pluma! Porque hasta está mordida de la tapa y yo siempre muerdo mis plumas de la tapa. ¡Pues yo también siempre las muerdo de la tapa! ¡Mira! ¡Qué pinche asco! ¡Ya babiaste mi pluma! ¿Qué es mi pluma? ¡La compré en la papelería! ¿Ah, sí? ¿Cuánto te costó? ¡15 pesos! ¡No es cierto! ¡Esas plumas cuestan 8 pesos en la papelería! ¡Ah, pues entonces la vieja me vio la cara! ¡Pues no sé, pero esa pluma es mía! ¡A ver, chavos! ¿Qué es todo ese escándalo? ¡Profe Ramiro anda de ratero! ¡Ya me robó mi pluma! ¡A ver, Emilio! ¡Ya te dije que aquí en el salón no hay rateros! ¡Claro que sí, Ramiro! ¡Que no, Emilio! ¿Ya revisaste bien tu mochila, hijo? ¡Sí, profe! ¡Si no, aquí estaría mi pluma! ¡Mi pluma! ¡Qué curioso! Aquí estaba en mi mochila. Entonces esa pluma sí es tuya, Ramiro. ¡Duh! ¡Te dije, Emilio! Aquí en el salón no hay rateros, hijo. Si no, ya no estuviera mi torta sobre mi escritorio. ¿Qué torta, profe? ¡Mi torta que dejé ahí en mi escritorio! ¡A ver, mendiga bola de rateros! ¿Quién agarró mi torta? ¡Es que si no se hace negro el aguacate, profe! Pues yo iba a disfrazar a mi perro de calabaza, pero como es un perro salchicha, en lugar de calabaza iba a parecer vagón del metro. Pues yo voy a disfrazar a mi perro de pirata. ¿Y por qué de pirata, Emilio? ¿Está tuerto tu perro? No, es que le hace falta una pata. ¡Ay, es broma! ¡Es broma! ¡No aguanta nada! Hola, profe, buenos días. ¿Puedo pasar? ¡No, Ramiro! ¡Pues si quieres ya ven mañana! ¡Ok, está bien! ¡Ay, ay, ay, Ramiro! ¡Ya pasa, tijo! ¡Y deja de estar de payaso! ¿Por qué hasta ahorita? Es que se me pegaron las sábanas. ¡Ramiro, pretextos hay muchos! Si eres de sueño pesado, pues pon unas alarmas o yo qué sé. ¡No, en serio! ¡Se me pegaron las sábanas! Es que ayer se me cayó una botella de pegamento en mi cama y no me di cuenta. Y ahora ya no me las puedo despegar. ¡Ah, sí! ¡Pretextos, pretextos! Yo no sé por qué siempre llegas tarde, hijo, si vives a 5 minutos de la escuela. Es que a veces me confío de que vivo cerca de la escuela y por eso a veces llego tarde. ¡A veces! ¡Siempre te confías, hijo! Bueno, profe, me va a seguir regañando, ya va a empezar la clase. ¡Está bien, ya! ¡Tomen asiento, chavos! ¡Vamos a empezar la clase! Oye, Ramiro, ¿qué es esa mancha amarilla que tiene tu sábana? ¿Mancha amarilla? ¡No! ¡No! ¡Ah, ya! ¡Es que es el pegamento! ¡Pues aquí huele a orines! ¡Y hoy sí me cambié mis calzoncillos!
Sí es cierto, y toca laboratorio. Pues sí, güey, ¿por qué? Es que se me olvidó la estúpida bata. ¿Qué pasó, chavos? A ver, ya, guarden todas sus cosas y vámonos al laboratorio, pero rápido. Vayan pasando, chavos, vayan pasando, rápido, rápido. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Y tu bata? Es que se me olvidó, profe. Pues lo siento mucho, hijo, pero vas a tener que ir a conseguir una. Al laboratorio no podemos pasar sin bata, y eso ya se los había dicho. Pues ahorita vengo entonces. Profesor, ¿sí me permite decirle algo a sus alumnos rapidísimo? Rápido, rápido. ¿Alguien tiene una bata de laboratorio que me pueda prestar? ¿No? ¡Ok, chavos! ¿Qué pasó, Ramiro, ya? Sí, profe, ya. Oye, pero esa bata no es de laboratorio, ¿sí? Sí, sí, nada más que es un modelo diferente. Ah, bueno, pásale, pásale. ¿Dónde la conseguiste, Ramiro? ¡Shh! Hola, profe, ¿le puedo decir algo a sus alumnos? ¿Qué pasó, don Benja? ¡Claro que sí, pásele! Chavos, de casualidad, ¿alguien vio mi bata de electricidad? Estaba ahí en la conserjería. ¡No, no! ¡Ah, pues es como esa! ¿Cómo? ¿O esta? ¡Sí! Ah, pues de hecho también traía una mancha de mole. ¿Qué coincidencia, no? Sí, la verdad, sí. Pero bueno, muchas gracias, maestro. La voy a seguir buscando, ¿eh? ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¡Ah! ¿Qué pedo, Ramiro? ¿No dormiste bien o qué? Sí, sí dormí bien. ¿Por qué? Porque te ves bien mal. Te ves todo demacrado. Das pena, mico. Yo que tú iba al doctor, un tío mío estaba así y lo tuvieron que dormir. Ay, yo estoy bien, güey. Solo que no quiero ir de acuerdo al sistema. ¿El sistema nervioso? ¿O de qué sistema hablas? No me vas a entender. Y menos te voy a entender si sigues hablando como si tuviera sueño. Ah, ya. ¿Viste esa serie? ¿Qué serie? La de Merlina. Por eso estás así todo zombie. O sonso, al parecer. Con Merlina no te metas, Emilio. Sí, sí, solamente suéltame un poquito porque me estás lastimando. Ayuda, ayuda. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué pasó, profe? ¡Ay, otro loco! ¿Qué hacen? Aquí, platicando de la vida. Esto ya en lugar de escuela parece manicomio. Usted también vio esa serie, ¿verdad, profe? ¿Cuál serie, hijo? La de Merlina. A los dos los dejó todo chiflado. Con Merlina no te metas, hijo. O te repruebo. Sí, sí, profe, nada más, por favor, no le apriete tanto porque sí, me está ahorcando, profe, ayuda, ayuda. Pues sale, chavo, ya vamos a empezar la clase, aunque no creo que sirva de mucho con este sistema. Quítese, maestra. Bueno, pues bienvenidos a la primera clase de Escuela para Hombres. Buena, buena, buena. Mucha suerte, bro, mucha suerte. Ok, primera situación. Nuestra novia nos dice que tiene cólicos. ¿Qué hacemos? No puede ser esta, yo la estudié, yo la estudié. ¡Ah, ya sé, ya sé! ¿Ya te tomaste algo? ¡No, no! ¿Cómo le vas a preguntar eso? Es la pregunta más estúpida. Obvio, ya se tomó algo. ¡Yo! ¿Le llevamos de cenar unas golosinas y vemos una peli? Más o menos por ahí va, pero no, no. En esos momentos lo último que quieren es vernos. Bueno, a ver tú, Ibáñez. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Piensa, Diego. ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé! ¿Lele Pancha? ¡Perfecto! ¡Perfecto, Ibáñez! ¡Para que quedes como un pendejo! ¡No! ¡Obviamente no! ¡No! ¡Ay! Sentía que estaba cerca, se los juro. ¡No! ¡No, caballeros! ¡En esos momentos no hay nada que podamos hacer nosotros! ¡Güey! ¡Ya dime! ¿Qué hago? ¡Güey! ¡Pues es que ya te dije! ¡O sea, termínalo! ¡O sea, ¿para qué vas a estar con un güey así? ¡Es que yo no siento que sea la mejor opción! ¡O sea, no mames! ¿Cómo lo voy a terminar nada más por eso? ¡Ay, pues entonces ya no sé qué decirte, amiga! ¡Yo te digo que lo termines! Termínalo, termínalo, pero termínalo ya. Güey, es que dame otro consejo, o sea, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo arreglo? ¡Ay, ya sé, amiga! ¿Por qué no le dices que si siguen así, van a terminar? ¡Ay, no, güey! Es que eso sería como amenazarlo, y eso tampoco está bien. Dame otro consejo, amiga, porfa. ¿Qué pasó, chicas? ¿Qué hacen? Le estoy pidiendo un consejo a Valeria, pero lo único que me sabe decir es que termine mi relación. Pues es que le encontró mensajes con otra tipa, o sea, amiga, date cuenta. Mira, hija, lo que yo te puedo aconsejar es que lo termines. Es que yo sé que él va a cambiar, o sea, él me lo ha dicho muchas veces. Güey, o sea, todos los hombres son iguales, te prometen cosas y nunca las cumplen, como mi ex. Oye, Valeria, yo soy hombre. Pues sí, profe, pero usted es como de chocolate. Güey, Valeria, no te vayas, entonces, ¿qué hago? ¡Míralo, güey! ¿Me habrá querido decir negro? ¡Venga, chavos! ¡Otras tres vueltas a la cancha! ¡Eso, chavos! ¿Qué onda contigo, mi Manuel Ongas? ¿Por qué no estás haciendo los ejercicios? Ah, es que no puedo hacer actividades deportivas, profe. De hecho, ahí traigo mi justificante. A ver, enséñame tu justificante. ¡Claro! Aquí tiene. ¿Qué?
¡Llevas 3 semanas de embarazo! ¡Ay, no, profe! Este es el de mi amiga. Este es el mío. ¡Abusado, hijo! ¡Abusado! Dolor lumbar. Bueno, pero por lo menos puedes caminar en la cancha, ¿no? No, es que en serio no puedo, profe. Lea más abajo. Ay, a ver, a ver. ¿Evite caminar en la cancha? Bueno, pero por lo menos puedes escribir una lectura, ¿no? No, lea más abajo. ¿Y no debe escribir resúmenes de lecturas? Bueno, pero por lo menos puedes seguir leyendo el libro del Principito en el que nos quedamos. Y mucho menos seguir leyendo el libro del Principito en el que se quedaron. Bueno, pero por lo menos puedes respirar, ¿no? Eso sí, profe, pero despacito. Sale, chavos, entonces nos vemos la otra clase, ¿va? Profe, ¿qué no va a revisar la tarea? No mames, Emilio, ya habíamos hablado sobre esto. ¡Teníamos códigos! Güey, es que ahora sí me desvelé toda la noche como para que no la revise. Permíteme, Ramiro, yo me encargo. A ver, Emilio, ¿qué no crees que si no revisé la tarea fue por algo? Pues no, ¿por qué? Pues porque me dio hueve, Emilio. A ver, ¿por qué no eres como todos tus compañeros que no la hacen? Pero si deja tareas por algo, ¿no? Sí, sí. Pero es más como una tradición. Sí, ya sabemos que nadie la hace. Sí, Emilio, hasta parece que no sabes que al profesor nadie le hace caso y todo lo tiramos de a loco. Sí, Emilio, hasta parece que no sabes que a mí nadie me hace caso y todos me tiran de a loco. ¡Piensa, hijo! ¡Moraleja! Entre más mocado el chango, más duro se pone el pájaro. ¿Qué pedo con los chistes del profe? Ni siquiera dan risa. Entre más mojado el chango, más duro se pone el pájaro. Ramiro, ¿en serio te dan gracia los chistes de doble sentido del profe? No, pero necesito aprobar su materia, Emilio. ¡Ahí les va otro, chavos! ¡Ahí les va otro! Llega Pepito y le dice a su mamá: ¡Mamá, mamá! ¡En la escuela me dicen Chapulín Colorado! Y le dice a su mamá: ¡Lo sospeché desde un principio! ¡Lo sospeché desde un principio! ¡Es buenísimo! Sí que quieres pasar, ¿eh? ¡Shh! ¡Cállate, Emilio! ¡Estoy actuando! ¡Y tengo más, chavos! ¿Quieren que les cuente otro? ¡No! ¡No, profe! ¡No! ¡Ni Dios lo quiera! ¡No! ¡Capaz de que nos mata aquí de risa! ¡Eso sí, chavos! ¡Son muy buenos mis chistes! ¡Profe! ¿Entonces qué calificación saqué? ¡Ya te había dicho, hijo! ¡Sacaste 5! ¡O sea que de nada sirvió estarme riendo de sus horrorosos chistes! ¡O sea que solo te estabas riendo por compromiso, Ramiro! ¡Sí! ¡Sí, porque ni siquiera dan risa! ¡Están más secos que un limón de taquería! ¡No lo puedo creer! ¡Y yo que te pensaba subir a 8! ¡A 8! Bueno, pero si los limones de taquería los exprimes bien, no están tan secos. ¡Pero mi chiste sí, ¿no? ¡Profe, no se vaya! ¡Uno enojado dice muchas cosas! ¡Usted está a nivel de chuponcito! Chavos, les voy a pasar sus exámenes y los vamos a calificar entre todos. No, profe. La vez pasada me calificaron bien mal. Me pusieron 10 preguntas malas. Ah, pues por eso. Porque no tenías 10 preguntas malas. Tenías 14. Ah, pero bueno. Aquí el punto es que me calificaron mal. Entonces lo califico yo y punto. No. Tampoco usted, profe. La vez pasada me perdió mi examen. Sí, y misteriosamente apareció un día después y en tu mochila... Y con todas las preguntas buenas, mejor si lo calificamos entre todos. Ok, entonces ya todos tienen examen. Ramiro, la 3 la tienes mal, ¿te la pongo bien? Emilio, ¿cómo que si la 3 la tengo mal me la vas a poner bien? Ponme todas bien. Por eso no todos debemos de ser parejos, profe, porque yo me esfuerzo mucho más que todos estos burros. Regina, por favor, siéntate y cállate, hija. No me voy a sentar y mucho menos me voy a callar, no me voy a callar. Y... ¡No se deje, profe, no se deje! Pues yo no pienso discutir con una niña, porque la autoridad aquí soy yo. ¡Oílo! Aunque no lo crean, Ramiro. Sí, Regina, además solamente es un punto. Tú cállate, baboso, que contigo no estoy hablando. ¡Óyeme, a mi amigo no le vas a hablar así! ¿Ah, no? ¿Tú vas a defender a tu amigo? Bueno, amigo, pues... Regina, además tú ya sacaste 10, hija. ¿Qué más quieres? Pues sí, pero yo me esforcé mucho y no se vale que a los demás les regale calificación. Bueno, entonces te quito un punto y te lo vuelvo a poner. Ay, ¿y por qué me va a quitar puntos a mí? Ya no le haga caso, profe. ¡Uy, tú cállate, baboso! Sí, mejor cállate, baboso. Digo, Ramiro. Es que no
se vale, profesor. Y ni empieces a llorar aquí, mejor salte. No me voy a salir, no me voy a salir, no me voy a salir, no. ¡Pase, pase y lleve su tarea recién hecha en casa! Ramiro, por favor, ya te dije que te lo pago mañana sin falta. ¿Qué no, Manuel Anga? ¿Sí entiendes? ¿Qué no estás viendo el letrero? ¿Cuál letrero? Ah, ya. Ok, pues regreso mañana. Sí, ándale, ándale. Ramiro, ¿qué estás haciendo? Pues vendiendo tareas ya hechas. ¡Ey! ¡Se le cayeron los precios a las tareas ya hechas! ¡Ramiro, no puedes hacer eso! ¡No, sí, mira! ¡Lleve su tarea recién hecha en casa! ¡Ramiro, dame la de química, porfa! ¡Claro que sí, güerita! ¡Serían 30 pesos! ¿30 pesos? Es eso, reprobar química. Y ya sabes cómo es la maestra. Está bien, nada más porque me quitaste un peso de encima. Te quité 30. ¡Pase y lleve sus tareas! Me refería a que no puedes estar vendiendo la tarea ya hecha. Eso es hacer trampa. Y de por sí están tontos. Tranquilízate, Emilio. Solo es en lo que junto dinero para comprarle un celular a mi novia. El que tenía se lo aventó Bad Bunny al mar. Pues yo no sé, Emilio. Si te llega a cachar algún profe, te pueden hasta expulsar de la escuela. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ramiro, si me hiciste las planeaciones de esta semana, me urgen. ¡Ah, sí! Sí, profe, ya va un examen incluido esta semana. ¡Perfecto! ¡Examen sorpresa! Oye, ¿por qué en la lista ya te calificaste con 10? Digamos que me cobré a lo chino, profe. Me parece un precio razonable. ¿Qué pasó, chavos? ¿Ya listos para darle? Siéntense, siéntense. ¡Oiga, profe! ¿Qué acabo de ver? ¿Qué? ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué pasó? Acabo de ver una cosa horrorosa. ¿Qué viste? Mira para allá. Pues yo nada más veo al profe. ¿Y ya viste más abajo? ¿Qué? ¡Ay, guácala, profe! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué pasó? Es que se le ve... El huevo que nos pidió ayer era para hoy o para mañana, profe. Para mañana, chavos. Así que ya saben, se los encargo mucho. Ahora sí, Emilio, ¿qué me ibas a decir? Bueno, es que así como decirle, pues... ¡Ey, Emilio! Estoy aquí, hijo, no en el techo. Sí, profe, no, es que estaba viendo que hay goteras. Ah, bueno. Bueno, pero ya, ¿qué me ibas a decir, hijo? Ah, bueno, es que los escritorios no son para sentarse. Profe, lo que Emilio le quiere decir es que se le remarca mucho el... ¡El brazo es lo que se remarca mucho! Es lo que le quería decir, profe. ¡Ay, chavos! ¡El favor que me hacen! Y eso que nada más llevo 3 días yendo al gimnasio. Pero veo que ya empiezan a ver los resultados, Los de allá atrás, si no guardan silencio, los voy a sacar. No, ya. A ver, ya, sálganse. Ramiro, ¿puedes silenciar tu celular? ¡Pero yo no soy! Está bien, Ramiro, perdón. ¡Eres tú, Regina! ¿Podrías silenciar tu celular, por favor? ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Pues porque no me puedo concentrar! ¡Tu pip, 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 pip! ¡Lo tengo en los oídos! ¡Pues yo no tengo la culpa de que no tengas vida social, baboso! ¡Dame paciencia, Dios, por favor! ¡No, ya! ¡Ya, Regina, ya, por favor! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Dame mi celular! ¡Claro! Cuando termine la clase te lo doy con mucho gusto. ¡Ay, baboso! ¡Cállate! ¡A ver, ya estuvo suave, chavos! ¿Quién está con su pip, 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 pip? ¡Ah, eres tú, Emilio! ¡Dame ese celular, por favor, hijo! ¡No! ¡Es que este celular es de Regina y ella cuando... y yo... ¡No, nada, Emilio! ¡Desde hace rato estás moleste con tu celular! ¡Pero es que yo y este mío! ¿Verdad que es tuyo, Regina? ¡Ay, no! ¡Claro que no! ¡Ese celular jamás lo había visto en mi vida! ¡Pero cómo no va a ser tuyo si yo y hace rato y tú... ¡Ok! ¡Vamos a la dirección! Ramiro, apaga tu música, no me dejas concentrar. Ah, no, güey, yo no me concentro bien si no escucho música. Porfa, Ramiro, además esa música ni siquiera me gusta y así menos me puedo concentrar. Ya, Emilio, no estés molestando, ¿sí? No la voy a quitar. Ah, ¿no? ¿Entonces quieres que le diga al profe? No, ya, la quito, ya. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Ramiro, te dije que quitaras tu música. Pero si yo ya no estoy escuchando música. Entonces, ¿qué?
¡Profe! ¡Apague su música! ¡No me puedo concentrar! ¡Emilio, deja de estar molestando! ¡Yo no me concentro si no escucho música! ¡Y por ti no la voy a quitar! ¡Ah, sí! ¡Entonces le voy a decir a la directora! ¡Dile! ¿Quién va a quedar como sapo aquí eres tú? ¡Así se habla, profe! ¡Así se habla! ¡No, no, 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 Ramiro! ¡Apágame tu celular, hijo! ¡Mejor hay que ponerle la bocina! ¡Da! A ver, chavos, ¿quién va por los balones para que juguemos fútbol? Yo, profe, yo. A ver, ve, Ramiro, ten las llaves de la puerta, hijo. Sí, profe. ¿Me puede acompañar Emilio? Sí, hijo, pero apúrense, rápido. Pues no le haría nada malo una limpiadita al cuarto de educación física. Hasta telarañas hay. ¡Espérate, Emilio! No te vayas a mover. Ay, no, no me digas que tengo una araña en la espalda, Ramiro. No te muevas, Emilio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué haces, Ramiro? Ya dime qué tengo. Es que estoy viendo si lo que tienes es un 100 pies o cualquier bicho. ¿Qué? ¿Un 100 pies? Quítamelo, quítamelo, Ramiro, quítamelo, quítamelo. Ya se fue, Emilio. Vamos a buscar el balón. Ok, sí, vamos. Tiene un montón de tricajes el profesor. ¡Ah, mira, ya encontré uno, Ramiro, ten! No, esta no, Emilio. Esta es una pelota. Voy a seguir buscando. ¿Qué? ¿Qué? No me digas que hay otro 100 pies. Una caca. ¡Una caca! ¡Ay, Ramiro! ¿Cómo va a haber una caca? A menos que sea del profesor. ¡No! ¡Una calavera! ¡Ay, Ramiro! ¡Esa es una calavera de plástico! ¡Ay, menos mal! Yo pensé que se les había olvidado alguien aquí. ¡Oiga, ¿quién? ¡Profe! ¡Chavos! ¿Para qué dejan la puerta abierta? ¡Ya les había dicho, pero no entienden! ¡Listo, vámonos! ¡Ay, no! ¡Ramiro! ¡Nos dejaron encerrados! ¡Ay, no te preocupes, Emilio! ¡Yo tengo las llaves! Que las dejé pegadas en la puerta. No, siempre sí, preocúpate. ¡Ayuda! Emilio, hoy toca educación física. Ya sé, ¿y qué? Pues trajiste pantalón en lugar de pants. Pues no me importa, porque además íbamos a salir a jugar porque hay contingencia ambiental. Esas son puras tonterías, Emilio. Claro que no, Ramiro, es... ¡Sale, chavos, vámonos a echar la reta! Profe, ¿qué no sabe que no podemos salir? ¡Aquela! ¿Ahora por qué, Emilio? ¿Por qué? Pues porque hay contingencia ambiental y no podemos estar afuera. ¡Por favor, Emilio! ¡Esas son puras tonterías, hijo! ¡No son tonterías, profe! ¡Nos podemos morir! ¿Cuándo vas a dejar de ser tan exagerado, hijo? ¡Es que en serio, profe! ¡Ya, ya, ya! Si no quieres salir, no salgas. Pero a nosotros no nos estés molestando. ¡Vámonos! ¡Es que por eso ni traje el pants! ¡Ja! ¡Pues ese es tu problema, Emilio! ¿Quién te manda a no traer el uniforme que toca, hijo? ¡No mames! ¡Ya terminó la clase! ¿Está ocupado? ¡Sí! ¡Sí está ocupado! ¡Ah! ¡Eres tú, Emilio! ¡Sí! ¡Sí soy yo, güey! ¿Quién está? ¡Emilio, güey! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No mames, Ramiro! ¡No me tomes fotos! ¡Sonríe, Emilio! ¡No, Ramiro! ¡No las vayas a compartir en el grupo, eh! ¡Güey! ¡Mira qué cagado! ¡No mames, güey! ¡Me la pasas! ¿Qué están haciendo, chavos? ¡Hasta ya se escucha su griterío! ¡Profe! ¡Me están tomando fotos! ¿Eres tú, Emilio? Sí. ¡Hijo, mano! ¡En mis tiempos nos echaban cubetadas de agua! Ustedes disculpen la palabrota, pero eran bien pasados de pistola los chavos. ¡Profe! ¡No les dé ideas! Bueno, chavos, ahorita nos vemos en el salón. No vayan a llegar tarde, ¿eh? Sí, profe. ¡No, no mames, Ramiro! ¿Qué vas a hacer? ¡No, no, no, no! ¡Sale, chavos! ¡Copien rápido! ¡Ya voy a borrar porque ya vamos a salir! ¡No, profe! ¡No, borre! ¡Espérese! ¡Ya, profe! ¡Ya terminé! ¡Ya me puedo ir! ¡Espérate, Ramiro! ¡Hay que esperar a todos tus compañeros para que salgamos juntos! ¡Ay, es que se tardan mucho, profe! ¿Ya, Emilio? ¡Ya voy! ¡Constitución, Emilio! ¡Constitución! ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Mexicana! ¡Mexicana, Emilio! ¡Gracias! ¡Los símbolos patrios! ¡Préstame tu libreta! ¡Yo lo anoto! ¡No, Ramiro! ¡Hazlo con letra cursiva! ¡Ay, si lo hago con letra cursiva! ¡Me voy a tardar años! ¡Bueno, entonces dame mi libreta! ¡Pero apúrate, Emilio! ¿Ya? ¡Ya casi! Antecedentes histori... ¡Emilio, ya me quiero ir, viejo! ¡Que te lo dé el profe por mensaje! ¡Espérate, Felipe! ¡Ya casi termino! ¿Ya? No, todavía no. ¡Ya! ¡Ya terminé! ¡Y no te doy otra nomás porque...! ¡Ah!
¡Ay, qué calor! Ya, Regina, mejor te hubieras bañado. Sí me bañé, baboso. Que a ti te guste oler a cola no es mi problema. Yo también me bañé. ¡No, Ramiro! ¡Creo que ahora sí no te bañaste! ¡Emilio! Bueno, a lo mejor y no me dio tiempo para bañarme, pero tampoco me estoy echando litros de perfume. Por eso hueles axila sudada. ¡Claro que no! Bueno, puede que poquito. Y ya te perfumé para que no apestes el salón. ¡Que no! ¡Ay, ay mis ojos! ¿Qué? ¡Que me echaste perfume en los ojos! ¡A ver, chavo! ¿Qué está pasando allá atrás, caramba? ¡Que Regina me echó perfume en los ojos! ¡Ay, me voy a quedar ciego para siempre! ¡A ver, Regina, dame el perfume, por favor! ¡No, profe! ¡Suéltelo! ¡Ay, mis ojos! ¡Ay, Regina! ¡Esto quema! ¿Qué es eso? A ver, Regina, ya dame el perfume. Ahorita te lo voy a dar. Yo tengo vendaje. ¡Ay! ¿Por qué me quité los lentes? ¡Por baboso! Yo traje dos tortas de salchicha, un jugo y una naranja. ¿Tú qué trajiste, Ramiro? Yo traje unos tacos de birria y un chesco. ¿Y cómo? ¿Por qué traes tacos de birria? Vamos a apestar el salón y el profe nos va a descubrir. No me digas que no te gusta la birria, Emilio. Pues sí, pero... Pues entonces cállate y agradece que yo no traigo tortas de salchicha a diario. Ok, ya está bien, ya vamos a comer. La verdad no están tan mal tus tortas de salchicha, Emilio. Eso sí. Ay, güey, no mames, ya apestaron todo el salón a carnitas. Para tu información, no son carnitas, es birria, que no es lo mismo. Güey, neta, ya dejen de estar tragando, ya apestaron todo el salón. Ay, no me digas que no te gusta la birria. No, no me gusta, guácala. Y si siguen tragando, le voy a decir al profe. Pues no nos importa, fíjate. No, no, Ramiro, sí nos importa porque nos pueden suspender. Bueno, pues si no les importa, ¡profe! ¿Qué pasó, Valeria? ¿Qué quieres, hija? Profe, Ramiro y Emilio están comiendo en el salón. Ya decía yo que el río de los remedios no huele a carnita, chavos. Profe, para su información, no son carnitas, es birria. No es lo mismo. Por cierto, profe, ¿a usted le gustan los tacos de birria? ¡Que si me gustan! ¡Me encantan, chavos! ¡Profe, no les va a decir nada! ¿Cómo no, Valeria? ¡Claro que sí! ¡Ramiro! ¿Me convidas uno de tus tacos, hijo? Si tú me das un taco, yo te pongo un punto extra. ¿Con salsa o sin salsa? ¡Échale poquita! Es que si no pica, no sabe. Profe, yo ya terminé mi examen. Ah, está bien, pásamelo, te okay, lo voy a calificar sí, de voy. Una vez. Güey, es que no mames, no se apuran. Aquí está, profe. A ver, ¿y el nombre? ¿Qué, el nombre? Pero sí lo puse. Pues sí, pero era empezando por el apellido. Ah, ¿era empezando por el apellido? Ay, perdón, es que no leí bien. No, pues es que ese es el problema, nunca leen, okay, nunca. Está bien. Ey, 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 ¿por qué no tienes contestada la 3? ¿Que la 3 no la tengo? Pues yo aquí no la veo. Ay, perdón, es que esa se me olvidó responder. A mí se me va a olvidar ponerte tu calificación. Sí, perdón. Güey. Se te olvidó pasarme la 3. Y la 7 también está mal. ¿La 7 la tengo mal? Y también la 8 la tienes mal. Bueno, ¿dónde está la respuesta de la pregunta 9? Ah, es que la 9 también se me olvidó responderla. No se te olvida la cabeza porque la traes puesta. Deja de estar distrayendo a tus compañeros. Tú ya estás reprobada. ¿Qué? ¿Pero por qué estoy reprobada? Porque no contestaste las preguntas de atrás. Ay, pero es que no me dijeron. Por eso yo les dije, revisen bien el examen. Ok, ya está bien. No, pues tú vas a tener que repetir el semestre. ¿Qué? Con la pena. ¿Pero por qué voy a repetir el semestre? Por inteligente a lo mejor. No tomas su examen. Porque este valía para todas las materias. Está bien. O quieres repetir toda la prepa. Bueno, está bien, ya, repite el semestre, ya ni modo. Pues sí, ya ni modo. Para la otra lees bien los exámenes. Ya, vete a sentar. Consuélenme. Serían 135 pesos, señora. Buenas tardes, caballero. Encontró todo lo que buscaba. ¿Emilio? No, caballero, mi nombre es Alfonso. No, no, Emilio, ¿sí eres tú? Que no, no, yo me llamo Alfonso Enríquez. Emilio, ya te vi, ¿qué haces trabajando en el súper? Ok, está bien, sí soy yo. ¿Qué haces trabajando aquí de cajero? Yo ya te hacía en la NASA. Es que no hay trabajo de lo que estudié y por el momento estoy trabajando aquí. Pues qué mal, Emilio. Pero si tú siempre nos decías a todos que íbamos a ser unos muertos de hambre, que por qué no le echábamos ganas a la escuela y no hacíamos la tarea. Bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Pues ves que siempre te decía que pusiéramos un puesto de tacos y terminé poniéndolo yo. ¿Un puesto de tacos? ¿Y qué tal te va? Pues no me quejo, ya voy a abrir mi tercera sucursal. Tengo 2 casas, 2 camionetas, 3 carros. ¿En serio? Ya traje los limones que nos faltaban, jefe. Profe, ¿usted trabaja con Ramiro? Ah, sí, se me olvidaba. El profe terminó trabajando para mí. ¡Sí, hijo! Lo de los tacos deja más que lo de ser maestro. ¿Y no estás contratando, Ramiro? ¿Ramiro? ¡Ramiro! 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 ¡Emilio, despierta a tu compañero, por favor! Sí, profe. Ramiro, te habla el profe. Sí, ya vi que ya trajo los limones.
¿Qué? ¡Y se supone que loco soy yo! ¿Qué onda, Emilio? ¿Por qué no viniste ayer a la escuela, güey? Es que me enfermé del estómago, Ramiro, y no quise venir así. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡No mames, Emilio, de la que te perdiste! La maestra de inglés nos puso a ver películas toda su clase. ¿Y eso qué? Yo también me la pasé viendo películas todo el día. Aparte de eso, trajo palomitas y dulces y a todos nos estuvo convidando. Y como fue el cumpleaños de la maestra de historia, le hicieron un pastel y también comimos pastel. ¿En serio? ¡Sí, en serio! Y le vino a cantar las mañanitas a Alejandro Fernández. ¿Alejandro Fernández? Sí, y luego nos sacaron al receso. ¡Pero el receso duró 3 horas! De seguro los profesores se fueron a junta. No, fue porque el director se fue de vacaciones a Puerto Rico y ahí se hizo amigo de Bad Bunny y le dijo que si nos daba un concierto. ¡Y fue ayer! ¿Bad Bunny dio un concierto en el receso? Sí, pero después de eso se terminó el receso. Pero como la maestra de geografía no vino, tuvimos 2 horas libres y nos sacaron a jugar fútbol. ¡Ay! ¿Y en serio todo eso me perdí? No, y espérate, como el director fue al Mundial de Qatar, también se hizo amigo del bicho. Y ayer vino a conocer su escuela. De paso jugó con nosotros. A ver, espérate. ¿El bicho estuvo aquí y jugó con ustedes? Sí, nada más que le metimos un gol y se enojó y se fue. ¿Le metieron un gol al bicho? ¿Y lo hicieron enojar? Sí, es bien, nena. Y después de eso, como no vino el profesor de álgebra, nos dejaron salir temprano y no nos dejaron tarea. ¿En serio todo eso pasó ayer? Bueno, no, pero lo de las películas sí fue real. Don Filemón, le vengo a traer mi envoltura. Es que me salieron unas barritas. A ver. Uy, no, hijo. Es que esas promociones no las tengo yo. Pero si aquí compré las papas. O sea, sí, pero es que esa promoción no me la ha dado el repartidor a mí. Pero ahí tiene unas barritas. ¿Me puede dar esas barritas? Que no, hijo, entiende. Esa promoción no la tengo yo. No te puedo dar de mis productos. Pinche viejo puto. Lo voy a acusar con mi mamá. ¿A qué huevo entrar a la escuela otra vez? ¿Qué onda, Ramiro? Qué bueno entrar de vacaciones, ¿no? ¿Qué de bueno tiene entrar de vacaciones, Emilio? ¿Otra vez tengo que madrugar? ¡Ay, por favor, Ramiro! Tú vives a 10 minutos de la escuela, ya ni yo que vivo a 3 horas. Pues sí, pero tú ya estás acostumbrado a pararte a las 3 de la mañana. En cambio, yo cuando me despierto a las 6 y media, siento que no dormí. ¿Te despiertas a las 6 y media? Sí, sé que es muy temprano, pero uno por su futuro tiene que hacer sacrificios. Pues yo, aunque me despierte muy temprano, sí me gusta venir a la escuela. De hecho, las vacaciones me aburren. ¿En serio las vacaciones te aburren? Bueno, es que has de estar enfermo o algo así, ¿no? ¿Estás seguro que no te le caíste a tu mamá de chiquito? No, no me caí de chiquito. Bueno, eso dice mi mamá. Pues tu mamá te ha estado mintiendo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Por qué las vacaciones no son infinitas? Lo mismo pienso. ¿Por qué las vacaciones no son infinitas? Tenemos que venir a soportar a los estúpidos profesores. Oye, Ramiro, hasta de yo sé, yo soy un profesor. Sí, profe, pero a los profesores, de verdad. Usted digamos que es de chocolate. ¿Me tengo que ofender? No, no, es que usted es buena onda. Pues a mí sí me gusta la escuela. En las vacaciones no hay nada divertido que hacer. A este su mamá lo tiró de chiquito y no le han dicho al parecer. Bueno, chavos. Pero la neta sí está acá. Ah, ya llegó la maestra, güey. Luego hablamos. Ay, no, guácala. Guácala, ¿qué no se huelen entre ustedes, chicos? Pues yo sí me bañé. Yo no voy a entrar a dar mi clase así porque qué asco. Se les dice que el aseo personal es diario, para que no vengan a apestar los salones. Güey, a mí se me hace que es el cacas. Ese güey siempre huele feo. A ver, Ramiro, sea el cacas o como tú lo conozcas, el aseo personal es diario. Todos. Ay, profesora, no se vale que por el cacas nos esté regañando a todos. A ver, ya dejen de estarle echando la culpa a su compañero cacas. Ernesto, mejor ve por el conserje, Ramiro. Sí, sí, es lo que yo les digo, profesora. Si vienen a la escuela, échense un baño diario. Ya los fines de semana, si no se quieren bañar, que no se bañen. Sí, don Fermín, nada más si le encargo si ya me puede trapear, es que sí me urge dar mi clase. Sí, sí, cómo no, ahorita queda, maestra. Y para la otra los quiero bien aseados, porque no vamos a estar molestando al señor conserje nada más porque ustedes no se pueden bañar diario. El aseo personal es diario. ¿Y ya sabes qué vas a traer para la kermés, Ramiro? Sí, hambre. No, yo digo de... ¡A ver, Ramiro! ¡Ramiro! ¡Emilio, háblale a tu compañero! Ramiro, te habla la orientadora. Ya sé, Emilio, pero vámonos porque si no me va a regañar de que traigo el uniforme de educación física y hoy no nos toca. ¡Emilio, no escuchaste! ¡Háblale a tu compañero! ¡Ramiro, te estoy hablando! Ya, Ramiro, no te comprometas. ¿Qué pasó, orientadora? ¿Por qué traes el pan si hoy no les toca? ¡Es que hace frío!
y orientadora. ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Que te abrace para que se te quite o qué? No, saco, mejor perro. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero no te quiero ver con el pants. Pues a menos de que se tape los ojos, orientadora. Emilio, vete a tu salón, por favor. Yo no sé cómo le vas a hacer, Ramiro. Vas a tener que regresarte a tu casa a cambiarte el uniforme. ¿Hasta mi casa? Pero si vivo bien lejos, orientadora. Ramiro, pero si vives a 5 minutos de la escuela. Emilio, si quieres y vete al salón. Ve, corre. Sí, vete a tu salón, Emilio, por favor. No quiero discutir también contigo. A ver qué está pasando aquí, orientadora. Estoy regañando a Ramiro por no traer el uniforme adecuado. ¿Quiere que también lo regañe usted, profe? No, orientadora. Yo solo estaba preguntando. Suerte, Ramiro. Nos vemos allí en el salón por si te dejan pasar, hijo. Sí, profe. Bueno, entonces voy a mi casa a cambiarme el uniforme, orientadora. ¡Mira, una mariposa! ¡Ay, a ver dónde! ¡Ay, Ramiro! ¡Ramiro, te estoy hablando! Don Filemón, le vengo a traer mi envoltura. Es que me salieron unas barritas. A ver. Uy, no, hijo. Es que esas promociones no las tengo yo. Pero si aquí compré las papas. O sea, sí, pero es que esa promoción no me la ha dado el repartidor a mí. Pero ahí tiene unas barritas. ¿Me puede dar esas barritas? Que no, hijo, entiende. Esa promoción no la tengo yo. No te puedo dar de mis productos. Pinche viejo puto, lo voy a acusar con mi mamá. ¿A qué huevo entrar a la escuela otra vez? ¿Qué onda, Ramiro? Qué bueno entrar de vacaciones, ¿no? ¿Qué de bueno tiene entrar de vacaciones, Emilio? ¿Otra vez tengo que madrugar? ¡Ay, por favor, Ramiro! Tú vives a 10 minutos de la escuela, ya ni yo que vivo a 3 horas. Pues sí, pero tú ya estás acostumbrado a pararte a las 3 de la mañana. En cambio, yo cuando me despierto a las 6 y media, siento que no dormí. ¿Te despiertas a las 6 y media? Sí, sé que es muy temprano, pero uno por su futuro tiene que hacer sacrificios. Pues yo, aunque me despierte muy temprano, sí me gusta venir a la escuela. De hecho, las vacaciones me aburren. ¿En serio las vacaciones te aburren? Bueno, es que has de estar enfermo o algo así, ¿no? ¿Estás seguro que no te le caíste a tu mamá de chiquito? No, no me caí de chiquito. Bueno, eso dice mi mamá. Pues tu mamá te ha estado mintiendo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Por qué las vacaciones no son infinitas? Lo mismo pienso. ¿Por qué las vacaciones no son infinitas? Tenemos que venir a soportar a los estúpidos profesores. Oye, Ramiro, hasta de yo sé, yo soy un profesor. Sí, profe, pero a los profesores, de verdad. Usted digamos que es de chocolate. ¿Me tengo que ofender? No, no, es que usted es buena onda. Pues a mí sí me gusta la escuela. En las vacaciones no hay nada divertido que hacer. A este su mamá lo tiró de chiquito y no le han dicho al parecer. Bueno, chavos. Pero la neta sí estuvo bien aburrida la clase de hoy. ¡Ay, hola! ¿Me prestan un peso? No, 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 no. Ya van muchos pesos que te presto y hasta la fecha me has de deber como unos... 6,000 pesos. ¡Ay, ándele! Ahora sí los necesito urgentemente. Bueno, ¿y para qué los quieres? Para el concierto de Bad Bunny. ¿Y tú piensas que pidiendo de peso en peso vas a juntar para su boleto? ¡Ay, pues claro! A ver, ¿cuánto llevas según tú? Pues hasta ahorita llevo 1,300. ¡Ay, 1,300! Sí, ¿por qué? ¡Profe! 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 ¿Qué pasó, hijo? ¿Me presta un peso? ¡No, no, no, hijo! ¡Llámese esa tranza! Hace rato también tu compañera Regina me vino a pedir prestado. ¡Pero yo sí los necesito! ¡Pues igual me dijo eso tu compañera Regina! Y bueno, ¿para qué los necesitan tanto? Para un boleto para el concierto de Bad Bunny. ¡Ay! ¿Y a poco tú crees que pidiendo de peso en peso vas a juntar para comprar los boletos? Pues Regina en 10 minutos de receso ya llevaba 1,300. ¿1,300? ¡Sí! En serio que no tengo, profe, es que me acabo de comprar ese pambazo. ¡Está bien, Sánchez! ¡Pero cuando me pidas una décima prestada, no te voy a prestar nada! ¡Paso! ¡Tampoco tengo nada! ¡Paso! Pues yo tengo una corrida. Con su permiso, caballeros. Sí trajiste tu quincena, ¿verdad, profe? Nunca pensé que fueras tan bueno, Emilio. Eres parte de la magia, profe. A mí me ganó hasta los calzones. Oiga, profe, ¿nos deja salir a los demás a jugar a la cancha? Regina, quedamos en que si no me molestaban con salir a la cancha, no les iba a poner actividades extra. Ay, pero es que ya nos aburrimos. Ah, bueno, entonces les voy a poner actividades extra. Ay, no. No, profe, si así nos aburrimos, haciendo tarea nos vamos a aburrir más. Pues entonces ni modo, no van a salir tampoco. Ay, ándele, profe, ándele, porfa. Si no guarda silencio, Regina, les voy a poner actividades extra. Ay, no, nosotros queremos salir a la cancha, profe, porfa. Es que ustedes no se aburren porque están jugando baraga. A ver, ya, ya, está bien, ya, sálganse a la cancha, pues. Gracias, profe. ¿Entonces qué? ¿Están listos para perder?
Ya no recuperé mi quincena. Ya, Ramiro, deja de estarte haciendo menso y ponte a ensayar mejor, ¿sí? ¡Uy! Ok, ya. Nada más le estaba preguntando algo de la coreografía al profesor. Ay, Ramiro, ¿y a quién le preguntas? ¿Al profesor que tiene dos patas izquierdas? Mejor pregúntame a mí. ¡Ay, Regina! ¿Cómo que tengo dos patas izquierdas? ¡Ay, perdón, profe! Es que los nervios. Pero sí baila bonito. Y ahí es cuando las chicas damos dos vueltas y nos cargan. Ay, pero nos cargan bien, ¿eh? Porque si nos tiran van a ver. Pero ese día nos van a comer, ¿o sí? Ay, eres un debilucho, Ramiro. Además, ni peso tanto. ¿O sí? No, sí creo que hasta me salió una hernia. Agárrame bien, Ramiro, me vas a tirar. Es que tienes caca de perro en el zapato. Agárrame. No mames, Ramiro, te dije que me cargaras bien. Es que tenías caca de perro en el zapato. ¿En serio? No manches, Emanuel, ¿cómo que ya no vas a ensayar? Es que me voy a ir de vacaciones antes. Ay, pues tú y tus vacaciones. ¿Alguien más que quiera hacer mi chambelán? Ay, no, pesas un chico. Además hueles a caca de perro. Ay, pues qué groseros. ¡Es mío! ¡Mira esa niña! No, Ramiro, como que siento que no es mi tipo. Pero mío, sí. ¡Mira esa niña, Ramiro! ¡Emilia, ese es un niño con cabello largo! ¡No! ¡Mírala bien! ¡Es niña! A ver, Emilio, te recuerdo que aquí el ciego eres tú. ¡Es niño! Me voy a quitar la duda, Ramiro. Ahorita vengo. ¡Hola! Parece que están cayendo. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Ya te estás ligando a las niñas de nuevo ingreso, hijo? Sí. ¿Qué estamos viendo? ¡Emilio! Es que se va a ligar a un niño. ¿A un niño? ¿Pero qué no a Emilio le gustaban las mujeres? Y sí le gustan. Nada más que piensa que ese niño con cabello largo es niña. ¿Cuál niño, Ramiro? ¡Ese! Pero sí es una niña. ¡Otro ciego! ¡Que no! ¡Es un niño con cabello largo! No, yo puedo ver que sí es niña. Profe, acuérdese que usted también está medio ciego. Puede ser el sereno, hijo, pero ya le está dando tremendo beso. A ver... ¡Mocos! ¡Ramiro! Tenías razón, no es niña y se llama Juan. ¡Pero que conste que yo te lo dije, Emilio! ¡Tercos! ¡Malditos lentes engañosos! Con razón se me hizo raro que esa chica del bar trajera el monedero ahí. ¿Qué onda, Ramiro? ¡Emilio, está lloviendo! ¡No! ¡Está lloviendo! ¿En serio? Lo digo por ti, vienes como que muy primaveral, ¿no? Ya sé, pero está sabrosa el agua. ¿Qué a ti no te gusta mojarte cuando está lloviendo? Sí, lo que no me gusta es que me piquen las nachas cuando me enfermo. ¿Quién se enferma mojándose con el agua de la lluvia, Ramiro? Yo. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué onda, Gabo? Está padre tu paraguas. Ah, gracias, pero no es mío. Ah, ya, es de tu mamá. No, de hecho es de un baboso que lo olvidó en los torniquetes del metro. Bueno, pues está muy padre, Gabo. Oye, Emilio, si quieres te comparto de mi paraguas. Pareces perro de azotea. No, Gabo, gracias. A mí sí me gusta. ¿Parecer perro de azotea? ¡No! ¡Mojarme con el agua de la lluvia! ¡Ah! Está bien. Allá tú. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Está sabroso el agua, ¿no? Oye, Emilio, ¿qué no te estás mojando, hijo? Sí, ¿por qué? Pues porque te puedes enfermar, hijo. Ahorita andan muy fuertes los catarros. Pero a mí me gusta mojarme con el agua de la lluvia. ¿A usted también le gusta, verdad, profe? No, ¿por qué? Pues porque no trae nada para cubrirse de la lluvia. Sí traía un paraguas, chavos. Nada más que en el metro lo dejé recargado en los torniquetes para ir a comprar unos boletos. Y ya cuando regresé ya no había nada. De hecho, se parecía mucho al tuyo, Gabo. ¡Ah, sí! ¡Qué casualidad, no, profe! ¡Ah, miren, ya abrieron! Ya nada más pego la biografía y ya terminé. ¿Qué onda, qué haces? Haciendo la tarea de ciencias. Ya nada más me falta copiar lo más importante de la biografía. ¿Y qué no primero tenías que copiar lo más importante? Pues a eso voy, antes de pegarla. Pues ya te... Sí, es cierto. ¡No, hombre! ¡Qué inteligente, Ramiro! Ahora voy a tener que despegarle y a ver si no se me rompe porque ya no tengo otra. Pues yo que tú me apuraba porque ya va a llegar el profesor. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí haciendo su tarea de ciencias. ¿Y qué no antes tenías que copiar lo más importante antes de pegar la biografía? Sí, ya sé, pero se me olvidó y ahora la voy a tener que arrancar. ¡Ay, Ramiro! Nada más dale la vuelta a la hoja, lo pones a la luz y ya, lo vas copiando. ¡Sí, es cierto! ¡De veras! A ver, Emilio, ya entrégame tu tarea. ¿Qué es esto, Emilio? Es que a mí sí se me rompió poquito. ¿Poquito? ¡Emilio! 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 ¿Qué quieres? Güey, ya baja la mano. No mames, güey, ¿y por qué no me avisas? Ahora voy a quedar como el único idiota que estaba saludando a la bandera. Qué pinche vergüenza, me estaba viendo toda la escuela. Ah, ya sé. Voy a hacer como que me estaba rascando.
No, profe. Me estoy rascando, es que me dio comezón. No estoy saludando a la bandera. No, gracias. Me estoy rascando. Qué pinche vergüenza. ¡Güey! ¡Shh! ¿Qué pasó, güey? ¡Saluda, idiota! Ah, gracias, güey. ¡Sale, chavos! Pues voy a hacer la revisión de sus sellos. Ramiro, ¿me puedes prestar tu libreta, hijo? Claro que sí, profe, tenga. A ver, voy a contarlo, chavos. ¿Tienes todo, Ramiro? Quiero pensar que sí. Oye, Ramiro, ¿por qué tienes 138 sellos? Ah, no, profe, es que ahí tengo la tarea de todas las materias. Bueno, hijo, ¿y entonces de mis sellos cuántos tienes? Bueno, ya haciendo la cuenta con los sellos de esta semana son... 10, 15, 20, 50... 9 sellos, profe. ¡9 sellos, Ramiro! Oye, pero si estuvimos trabajando todo el parcial. Bueno, chavos, el máximo son 9 sellos. Oiga, profe, pero yo tengo 57 sellos. ¡Emilio! ¿No escuchaste, profesor, que el máximo de sellos son 9? Pues sí, pero yo tengo 57. ¡No me digas que tú también tienes todas las materias en una sola libreta! ¡No, todos son sus sellos! Mire, ahí dice profe Julio. ¿Estás seguro de que no agarraste mi sello y te pusiste a calificarte como loco? ¡No, profe! Acuérdese que eso solo lo hace Ramiro. Bueno, chavos, entonces el máximo de sellos son 57. ¡Profe! ¡Yo tengo 68 sellos! ¡68, Felipe! A ver tu libreta. Iré, échale un ojo. A ver. ¡Felipe! ¡De esos son sellos! ¡Pero con los que sellan a las vacas! ¡Oh, pues yo pensaba que de esos sellos! ¡Pues no, ya! ¿Qué haces, Emilio? ¿Dando un repaso para el examen de hoy? ¡No mames! Sí, es cierto, el examen, se me olvidó que iba a ser hoy. Pues yo que tú me ponía a estudiar. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? O mejor ponte a rezar. Pues yo iba al baño, ahorita regreso. Me llevo tu libreta, Emilio. ¡Ey, no, Ramiro! Profe, ¿puedo pasar? Sí, pásale. ¿Pero me puedes explicar por qué te llevaste la libreta de tu compañero al baño? Ah, pues para darle un repaso, para su examen. ¿Examen? ¿Cuál examen? ¿Dije examen? Quise decir, papá, para estar actualizado. Bueno, pásale. Ten, Emilio, gracias. ¡Oye, Ramiro! ¡Me faltan 3 hojas! ¡Ah, sí! Pero no te preocupes. Ya pasé a poner una queja para que pongan papel en el baño de los hombres. ¡Ramiro! ¡Guácala! ¿Qué? ¿Qué? Oye, y a ver si ya te vas comprando libretas mejores. Creo que me rosé. Oye, Ramiro, ¿qué haces con mi pluma? ¿Tu pluma? Claro que no, Emilio, esta es mi pluma. ¿No? Esa es mi pluma, porque hasta está mordida de la tapa y yo siempre muerdo mis plumas de la tapa. Pues yo también siempre las muerdo de la tapa, mira. ¡Qué pinche asco! ¡Ya babiaste mi pluma! ¿Qué es mi pluma? ¡La compré en la papelería! ¿Ah, sí? ¿Cuánto te costó? ¡15 pesos! ¡No es cierto! ¡Esas plumas cuestan 8 pesos en la papelería! ¡Ah, pues entonces la vieja me vio la cara! ¡Pues no sé, pero esa pluma es mía! ¡A ver, chavos! ¿Qué es todo ese escándalo? ¡Profe Ramiro anda de ratero! ¡Ya me robó mi pluma! ¡A ver, Emilio! ¡Ya te dije que aquí en el salón no hay rateros! ¡Claro que sí, Ramiro! ¡Que no, Emilio! ¿Ya revisaste bien tu mochila, hijo? ¡Sí, profe! ¡Si no, aquí estaría mi pluma! ¡Mi pluma! ¡Qué curioso! Aquí estaba en mi mochila. Entonces esa pluma sí es tuya, Ramiro. ¡Duh! ¡Te dije, Emilio! Aquí en el salón no hay rateros, hijo. Si no, ya no estuviera mi torta sobre mi escritorio. ¿Qué torta, profe? ¡Mi torta que dejé ahí en mi escritorio! ¡A ver, mendiga bola de rateros! ¿Quién agarró mi torta? ¡Es que si no se hace negro el aguacate, profe! Pues yo iba a disfrazar a mi perro de calabaza, pero como es un perro salchicha, en lugar de calabaza iba a parecer vagón del metro. Pues yo voy a disfrazar a mi perro de pirata. ¿Y por qué de pirata, Emilio? ¿Está tuerto tu perro? No, es que le hace falta una pata. ¡Ay, es broma! ¡Es broma! ¡No aguanta nada! Hola, profe, buenos días. ¿Puedo pasar? ¡No, Ramiro! Pues si quieres ya ven mañana. Ok, está bien. ¡Ay, Ramiro! ¡Ya pasa, tijo! ¡Y deja de estar de payaso! ¿Por qué hasta ahorita? Es que se me pegaron las sábanas. ¡Ramiro, pretextos hay muchos! Si eres de sueño pesado, pues pon unas alarmas o yo qué sé. ¡No, en serio! ¡Se me pegaron las sábanas! Es que ayer se me cayó una botella de pegamento en mi cama y no me di cuenta. Y ahora ya no me las puedo despegar. ¡Ah, sí! ¡Pretextos! Yo no sé por qué siempre llegas tarde, hijo, si vives a 5 minutos de la escuela. Es que a veces me confío de que vivo cerca de la escuela y por eso a veces llego tarde. ¿A veces? ¡Siempre te confías, hijo! Bueno, profe, me va a seguir regañando, ya va a empezar la clase. ¡Está bien, ya! ¡Tomen asiento, chavos! ¡Vamos a empezar la clase! Oye, Ramiro, ¿qué es esa mancha amarilla que tiene tu sábana? ¿Mancha amarilla? ¡No!
No, no. ¡Ah, ya! Es que es el pegamento. Pues aquí huele a orines. Y hoy sí me cambié mis calzoncillos. ¿Qué, no tienes frío, Emilio? ¿Está haciendo frío? Yo no siento nada. ¿Tú sabías que el frío es mental, Ramiro? Emilio, estamos a 10 grados. Hasta parece que va a caer nieve. Pues yo no siento frío. De hecho, como que hace calorcito, ¿no? Por eso me bañé con agua fría en la mañana. ¿Estás loco? ¿Te bañaste? Es más, me voy a quitar el suéter porque me estoy asando por dentro. ¿Es neta que tú tienes calor? ¿Qué pasó, chavo? Ay, qué frío está haciendo, ¿eh? Está cabrón. Un día de estos nos vamos a congelar. ¡Oye, Emilio! ¿Por qué tú no tienes frío, qué, hijo? ¡Vienes bien primaveral! Es que yo no tengo frío, profe. No, pues creo que a ti ya te falla el termostato. Para que vean, en mi natal Alaska, ahí se hacía un poquito de frío. No, 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 no te creo que seas de Alaska. ¿Ah, no me crees? Aquí tengo una foto. ¿Vivías en Alaska? Ahí se hacía un poquito de frío, pero no tanto. ¡Pero es que yo ni siquiera la volteé a ver, Regina! ¡Ah, no! ¡Pero si casi te vas atrás de ella! ¿Pero atrás de quién? ¡Yo no volteé a ver a nadie! ¡No, ya, neta, Emilio! ¡Neta, en serio, ya! ¡No, pero es que yo no volteé a ver a nadie! ¡Te lo juro, Regina! ¡Ya, Regina, ya, bebé! ¡Vente para acá! ¡No se vale que tú estés llorando! ¡Ay, tú ni te metas, metiche! ¡Esto es entre Regina y Emilio! ¡A mi amiga no le vas a estar hablando así! ¡Primero cuida tus palabras, güey! ¡Oye, Regina! ¡Ramiro, solamente! ¿Solamente qué? Luego te defiendo, Ramiro. Es que ni siquiera yo... No, ya, Emilio, ya, neta, vete para allá, por favor. Siempre me haces lo mismo, Emilio. Ahora resulta que siempre te hago lo mismo. Neta, ya, Emilio, vete para allá. Deja que se tranquilicen las cosas y ahorita lo platican y lo arreglan. Ya vente, Emilio, neta, ya. Si no te quiere creer, es muy su problema. ¿Qué pasó, chavos? ¿Ahora por qué se están peleando? Porque Emilio no puede contener sus instintos de macho y le anda viendo las nalgas a la maestra de inglés. ¿Va la maestra de inglés? ¿Qué pasó? ¿Cuándo te he pedaleado yo tu bicicleta? ¡Otro! ¡Que no le estaba viendo nada a nadie! A ver, ya, hay que tranquilizarnos un chingo. Hay que dejar que se tranquilicen y ahorita que lo platiquen ellos. Opino lo mismo que esta metiche. A ver, ¿cómo que metiche, baboso? Es que tú no me entiendes, Regina. Yo lo amo. A ver, Valeria, ¿cómo vas a amar a ese tarado? Te puso el cuerno. ¿Te pusieron el cuerno, Valeria? Sí, y todavía lo quiere perdonar. Es que... No, tú cállate, Valeria. Cállate ya, neta. A lo mejor ya está muy arrepentido. Realmente. O sea que tú serías capaz de pintarme el cuerno. ¿Qué? ¡No! Habemos hombres que sí valoramos a la mujer que tenemos. Oh. Bueno, Emilio tiene razón. A lo mejor y sí está muy arrepentido de lo que hizo. Le puso el cuerno con su mejor amiga. Bueno, sí se equivocó, la verdad, pero... Y después le puso el cuerno con su prima. Bueno, ya con la prima ya es el colmo, pero... Y también tenía mensajes con su hermana. Pero es que yo... ¡Ay, tú cállate ya, Valeria! Ok. ¿Y me estás diciendo que lo quieres perdonar, Valeria? Si ese desgraciado... ¡Zángano! ¡Maldito! ¡Infeliz! ¡No tiene perdón ni de Dios! Bueno, pero es que a lo mejor y... ¡Pero es que a lo mejor nada, Valeria! ¡Abre los ojos! ¿Tú no vas a decir nada, Ramiro? Amiga, date cuenta. Como que huele a ovo, ¿no? ¿Qué es ovo? ¿Eh? Ay, profesor, ¿sabe que con una sola palabra puedo hacer que pase la mayor vergüenza de toda su vida? ¡No, Ramiro, no! ¡Espera! ¡No la digas! Solo espero que se acuerde de aquella vez que me reprobó en el examen de inglés. ¡No, Ramiro! ¡Por favor, no la digas! Lo siento, ya es muy tarde. ¡Ramiro! ¡Te lo suplico! ¡Es muy joven! No. Voy a disfrutar este momento. Es que no entendí qué es ovo. ¡Ramiro, no! ¡Esta! ¡Emilio, Emilio, Emilio! Regina se está besando con Miguelito en el salón. ¿Qué? A ver, vamos. Ay, Regina, tú me haces los días más felices. ¡Regina! ¿O sea que me dejaste por andar con este chaparro? Oye, yo no soy chapado. Mis genes dicen que por lo menos voy a crecer 1.90. Emilio, es que como no querías que te dejara, nunca me pela, siempre te la pasas con tu amigo. Mira, Regina, Emilio será cuatro ojos, bizco, feo, se volvió muy burro y tendrá panza de perro de taquería. Ramiro, ¿me estás defendiendo?
Bueno, no es burro. Bueno, ya. Si sigue molestando a mi novia, les voy a tener que dar su merecido. Ahora sí, desgraciado chaparro. No, Emilio, no te comprometas. Tienes razón, Ramiro. Vale más mi dignidad. Voy a poner la otra mejilla. A ver, Miguelito, viendo tantas chicas en la escuela, ¿por qué bajarle la novia a mi amigo? Porque Valeria no quiso. No, yo sí le doy en su madre. No, Ramiro, contrólate, amigo, contrólate. ¡Ey, chavos, qué carambolas está pasando aquí! Miguelito anda chapulineando a mi amigo. ¿En serio, Miguelito? Bueno, la verdad es que ella me dijo que las cosas ya no andaban bien. No entiendo, Miguelito. Habiendo chicas más guapas, más inteligentes, sin piojos en la cabeza, ¿por qué a Regina? Bueno, eso sí es cierto. ¡Ay, Miguelito, eres un baboso poco hombre! Emilio, ¿me perdonas, por favor? No, nena, supérame. Este piojo ya no brinca en ese cabello. Pues no sé tú, mi Manuel Angas, pero yo con un jugo natural y un cigarrito tengo energía para todo el día. ¿Y a poco no te da hambre en todo el día? ¡Claro! Pero se me quita con unos chetos y un refresco. No cabe duda, un verdadero desayuno de campeones. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy compartiendo a Manuel. ¿De dónde sacó esa sopa a estas horas, profe? ¡Ah! Es que se la venía comiendo un indigente y que se me apendeja y que se la quito. Profe, no lo puedo creer. ¿Qué? Él ya está acostumbrado a pasar hambre y yo no. Bueno, no mucho. ¡No! Que no puedo creer que no invite. Bueno, ¿y qué andaban haciendo? Le estaba pasando al Manuel Angas mi dieta. ¿Estás llevando una dieta? ¡Claro! Mi jugo natural y mi cigarrito todas las mañanas, sin falta. Por eso estoy en forma. ¡Sí, pero en forma de alambre! ¡Claro que no, profe! ¡Esto es puro músculo! ¡Corran! ¡Corran! ¿Que ya abrieron la puerta? ¡No! ¡Me viene persiguiendo un indigente que le quité su sopa! ¡Pobre Emilio! ¡Qué suerte se carga el chavo, ¿no? Pero bueno, un jugo natural, ¿y qué más? Sargento, quítele las mordazas para que digan sus últimas palabras antes de que los fusilemos. No me importa morir, si tengo que morir por mi patria. Por dos. Sargento, desenfunde. Soldado, quiero que sepa que yo fui el que puso los clavos en su sopa. Pues yo quiero que sepa que se lo agradezco. Le di un toque exquisito. ¡Apunte! Hasta siempre, soldado. Nos vemos en la otra vida, mi general. ¡Fuego! Ok, ¿usted me va a inyectar? Sí, nada más descúbrase tantito el brazo. Sí, cómo no. Ok, pues ahí voy. ¡Ay, no, doctor! ¿Por qué no me dijo que estaba gigante esa aguja? Discúlpeme, señor, pero es una jeringa normal. No, yo he visto más chiquitas. Señor, por favor, hay que ser rápidos porque hay más gente esperando. Bueno, pero hágalo rápido, por favor. Sí, señor, no duele. Ahí voy. ¡Espere, doctor! ¡Ay, no, ya la vi! ¡Ay, te voy, San Pedro! ¡Enfermera! ¡Otro que se nos desmaya! Bebinita, que no me voy a cansar de decirte que tu mamá cocina bien rico. Ay, gracias, bebé. ¿Sí te gustó la torta? Sí, está muy rica, bebé. Oigan, sí saben que no se puede comer en el salón, ¿verdad? Deja de estar molestando, Ramiro. ¿Quién le va a decir al profesor? Pues si alguien nos diera un cacho de torta a mi amigo y a mí, probablemente el profesor no se entere. ¿No crees, Emilio? Oh, sí. Sería una pena que el profesor se enterara y que la sacara por estar comiendo en el salón. Bueno, ya, está bien, pero no le vayan a decir nada al profesor, ¿vale? Tengan. Gracias, Regina. Creo que estoy muy ciego para ver qué están comiendo. Más te vale. ¿Ya podemos sacar la gelatina, bebé? Está muy rica. Dile a tu mamá que le quedó deliciosa la gelatina. Gracias, bebé. Yo le digo. Como que ya empiezo a ver otra vez qué están comiendo. ¿Me dan? No, Ramiro. Ya te dimos de la torta. No seas encajoso. Ah, no. ¡Profesor! No, ya cállate. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Se puede saber por qué están comiendo en el salón? ¿Sin invitarme? ¡Pinche chismoso, Ramiro! ¿Quiere, profe? Neta que no te vamos a volver a convidar de nuestra torta. ¡Salte, Ramiro! ¡Sático! ¿Pero yo por qué si las que están comiendo en el salón son ellas? ¡Pues porque no me dijiste antes! Y ya no me tocó torta. Oye, profe, ¿puedo pasar? Es que me mandó la maestra Miriam. Sí, Regina, pásale, hija. ¿Qué pasó? ¡Guardamos silencio! ¡Emilio! ¡Ahí te hablan! ¡Ramiro! Hola. Oli. Al rato te veo en el receso, güey. Bueno, ¿y dónde te firmo la circular o qué? Aquí, profe. Amiga, dice mi amigo que estás muy guapa, que si le pasas tu número. ¡Ramiro! No es cierto, amiga, ¿eh? No es cierto. Bueno, sí estás muy guapa, pero no quiero tu número. ¿Nada más te mandaron esta circular? Sí, profe, me dijo la maestra Miriam que es para la junta. Bueno, está bien, ten, dile a la maestra Miriam que gracias. Sí, profe, gracias. Al rato nos vemos en el receso, ¿vale?
Emilio, ya se va tu novia, despídete. ¡Que no, Ramiro! Bueno, adiós. Bye. Gracias, profe. Ya, 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 chavo, ya estuvo bueno de rajo. Hay que seguirle. ¡Que no! ¡No quiero nada! Lo único que quiero es que se me quiten los cólicos. ¡Ok! Pero solamente te pregunté si querías una pastilla, mi amor. ¡Que no! ¿Qué parte de que no quiero nada no entiendes? Está bien, estaré aquí por cualquier cosa. Sí puedo estar aquí por cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué le pasa, Emilio? ¿Por qué está así? ¿Qué tiene? Ah, es eso. A ver, bebé, tranquila, ya estoy aquí, ¿vale? Con esta pastilla que te voy a dar se te van a quitar los cólicos rapidísimo. ¡Ay, no, Emilio! ¡Te lo dije! ¡Ya se está convirtiendo en agua! ¡No, no, no, Ramiro! ¡No es eso! Es algo muchísimo peor. Ah. ¿Lele Pancha? Sí. Ah. Adiós. ¡Eh, Ramiro! ¿Por qué te vas? No me pienso quedar. Cuando ella está así, agarra parejo. Dijo que yo ni siquiera soy su novio. Ay, creo que me manché. Pues sí, mi vida. Pero es Ramiro. Ya ves que luego se le pasa los sentidos. Ya viene otra vez. ¡No, baboso! ¡De eso no! ¡Siempre la cagas! ¿Y ahora qué dije? Perritas en el table dicen papi ven ven. Si me ven, si me ven. Los cabrones en el barrio dicen que hubo le. Mira Emilio, tócale, tócale, tócale. A ver. No, pues sí, está un poquito duro. ¿Un poquito? Parecen piedras, Emilio. Sí, sí, parecen piedras. Pues desde que estoy yendo al gimnasio he visto muchos cambios en mí. No me lo tomes a mal, Emilio, pero tú para mí estás un poco desnutrido, pálido y ojeroso. ¡Oye! Eso es de tanto estudiar, no porque yo quiera estar así. Pero bueno, ¿cuánto llevas yendo al gimnasio? Pues hasta ahorita llevo enero, febrero, marzo, abril, mayo... Llevo 3 días yendo al gimnasio. Bueno, ¿y por qué empezaste a ir? Porque quiero alcanzar mi sueño, Emilio. ¿Estar sano y fuerte? ¡No, Emilio! Ser stripper y trabajar de eso. Dicen que ganan muy bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estoy tratando de convencer a Emilio de que vayamos juntos al gimnasio. ¡No me digas, Ramiro! ¿Tú también estás yendo al gimnasio? Sí. ¿Usted también? ¡Sí, yo también! ¿Y tú por qué no quieres ir, Emilio? Así te quitarías lo desnutrido, pálido y ojeroso. ¿Qué es? Porque estudio mucho. Si usted no nos dejara tanta tarea, tal vez no estaría. Así. Sí, sí, lo que digas, hijo. Pero bueno, al rato nos vemos en el gimnasio, Ramiro. Ese sueño de ser strippers no se va a cumplir solo. ¡Ey, ey, ey, Ramiro! ¿Estás loco o qué? No, ¿por qué? Pues porque estás peleando solo. Estaba entrenando. Pero tú qué vas a saber de artes marciales si se ve que nunca has practicado. Pues no, no tengo por qué. No tengo con quién pelearme. Pues deberías de practicar alguna defensa personal porque nunca se sabe. Mira, esta llave se llama la silenciadora. Ayuda, ya, aguanta, aguanta, ya, Ramiro, ya. ¡Ay, ay, ay! ¡Yo te ayudo, Ramiro! ¡No, no, 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 profe, no, espere, no! ¡Espere, profe, espere! Nada más le estaba enseñando una llave. Ah, menos mal, ya estaba a punto de sacar mis mejores técnicas de defensa personal. Sí me dolió. ¿Usted practicaba defensa personal? Ah, bueno, la verdad, sí. Y era muy bueno. Mire, esta llave se llama el golpe mortal. Ayuda, ya, me doy, profe. Bueno, al rato seguro se despierta. Eso espero. Emilio. Emilio. Oiga, profe, seguro que va a despertar Emilio porque yo no creo que se... ¡Quítese, maestra! ¡Buenos días, chavo! ¡Ya, ya, ya! ¡Guarden silencio! ¡No quiero escuchar ni una sola voz! ¡Profe! ¡No hay permisos para ir al baño, Valeria! ¡Siéntate, por favor! ¡Es que no quiero ir al baño! ¡Pues a donde sea que tú quieras ir, hija! ¡No hay permiso! ¡Y lo que quieras tú tampoco! Ha de venir como enojado, ¿no? No, Valeria, tú de por sí nos quedas mal a todos. ¡A ver, Ramiro! ¡No escuchaste, hijo! ¡Dije que no quiero ir ni una sola voz! ¡Se me callan todos! No, sí, bien enojado. ¡Saquen una hoja y una pluma, chavo! ¡Les voy a aplicar examen! ¡Profe, pero es que la semana pasada ya hicimos el examen parcial! ¡Pues en ese ya están todos reprobados! ¡Vamos a hacer otro examen! ¿Dónde le picaron la cola que le echen vaselina? ¿Alguien dijo algo? Eso creí. Pregunta número uno. ¿Por qué estaré enojado, Emilio? No sé y no quiero ser el baboso que pregunte.
¡Profe! ¿Ahora qué? Espero que sea algo muy importante porque me acabas de interrumpir en medio del examen. ¿Por qué viene enojado? Pues porque perdió México, hijo. ¿Por qué cosa voy a venir enojado? Pero solo es un juego, profe. Siempre perdemos. Pues sí, pero esta vez aposté el divorcio con mi mujer, chavos. ¿Y a quién le apostó? Pues Argentina. Ah, pues está bien, ¿no, profe? Ganaron. Pues sí, pero mi mujer apostó a que si ganaba México me daba el divorcio. ¡Maldita sea, perdió! ¡Venga, chavos! ¡Otras tres vueltas a la cancha! ¡Eso, chavos! ¿Qué onda contigo, mi Manuel Ongas? ¿Por qué no estás haciendo los ejercicios? Ah, es que no puedo hacer actividades deportivas, profe. De hecho, ahí traigo mi justificante. A ver, enséñame tu justificante. ¡Claro! Aquí tiene. ¿Qué? ¿Llevas tres semanas de embarazo? ¡Ay, no, profe! Este es el de mi amiga. Este es el mío. ¡Abusado, hijo! ¡Abusado! Dolor lumbar. Bueno, pero por lo menos puedes caminar en la cancha, ¿no? No, es que en serio no puedo, profe. Lea más abajo. Ay, a ver, a ver. ¿Evite caminar en la cancha? Bueno, pero por lo menos puedes escribir una lectura, ¿no? No, lea más abajo. ¿Y no debe escribir resúmenes de lecturas? Bueno, pero por lo menos puedes seguir leyendo el libro del Principito en el que nos quedamos. Y mucho menos seguir leyendo el libro del Principito en el que se quedaron. Bueno, pero por lo menos puedes respirar, ¿no? Eso sí, profe, pero despacito. Sale, chavos, entonces nos vemos la otra clase, ¿va? Profe, ¿qué no va a revisar la tarea? No mames, Emilio, ya habíamos hablado sobre esto. Teníamos códigos. Güey, es que ahora sí me desvelé toda la noche como para que no la revise. Permíteme, Ramiro, yo me encargo. A ver, Emilio, ¿qué no crees que si no revisé la tarea fue por algo? Pues no, ¿por qué? Pues porque me dio hueve, Emilio. A ver, ¿por qué no eres como todos tus compañeros que no la hacen? Pero si deja tareas por algo, ¿no? Sí, sí. Pero es más como una tradición. Sí, ya sabemos que nadie la hace. Sí, Emilio, hasta parece que no sabes que al profesor nadie le hace caso y todo lo tiramos de a loco. Sí, Emilio, hasta parece que no sabes que a mí nadie me hace caso y todos me tiran de a loco. ¡Piensa, hijo! ¡Moraleja! Entre más mojado el chango, más duro se pone el pájaro. ¿Qué pedo con los chistes del profe? Ni siquiera dan risa. Entre más mojado el chango, más duro se pone el pájaro. Ramiro, ¿en serio te dan gracia los chistes de doble sentido del profe? No, pero necesito aprobar su materia, Emilio. ¡Ahí les va otro, chavos! ¡Ahí les va otro! Llega Pepito y le dice a su mamá: ¡Mamá, mamá! ¡En la escuela me dicen Chapulín Colorado! Y le dice a su mamá: ¡Lo sospeché desde un principio! ¡Lo sospeché desde un principio! ¡Es buenísimo! Sí que quieres pasar, ¿eh? ¡Shh! ¡Cállate, Emilio! ¡Estoy actuando! ¡Y tengo más, chavos! ¿Quieren que les cuente otro? ¡No! ¡No, profe! ¡No! ¡Ni Dios lo quiera! ¡No! ¡Capaz de que nos mata aquí de risa! ¡Eso sí, chavos! ¡Son muy buenos mis chistes! ¡Profe! ¿Entonces qué calificación saqué? ¡Ya te había dicho, hijo! ¡Sacaste 5! ¡O sea que de nada sirvió estarme riendo de sus horrorosos chistes! ¡O sea que solo te estabas riendo por compromiso, Ramiro! ¡Sí! ¡Sí, porque ni siquiera dan risa! ¡Están más secos que un limón de taquería! ¡No lo puedo creer! ¡Y yo que te pensaba subir a 8! ¡A 8! Bueno, pero si los limones de taquería los exprimes bien, no están tan secos. ¡Pero mi chiste sí, ¿no? ¡Profe, no se vaya! ¡Uno enojado dice muchas cosas! ¡Usted está a nivel de chuponcito! Chavos, les voy a pasar sus exámenes y los vamos a calificar entre todos. No, profe. La vez pasada me calificaron bien mal. Me pusieron 10 preguntas malas. Ah, pues por eso. Porque no tenías 10 preguntas malas. Tenías 14. Ah, pero bueno. Aquí el punto es que me calificaron mal. Entonces lo califico yo y punto. No. Tampoco usted, profe. La vez pasada me perdió mi examen. Sí, y misteriosamente apareció un día después y en tu mochila... Y con todas las preguntas buenas, mejor si lo calificamos entre todos. Ok, entonces ya todos tienen examen. Ramiro, la 3 la tienes mal, ¿te la pongo bien? Emilio, ¿cómo que si la 3 la tengo mal me la vas a poner bien? Ponme todas bien. Por eso no todos debemos de ser parejos, profe, porque yo me esfuerzo mucho más que todos estos burros. Regina, por favor, siéntate y cállate, hija. No me voy a sentar y mucho menos me voy a callar, no me voy a callar, no me voy a callar. Y... ¡No se deje, profe, no se deje! Pues yo no
pienso discutir con una niña, porque la autoridad aquí soy yo. ¿Oílo? Aunque no lo crean, Ramiro. Sí, Regina, además solamente es un punto. Tú cállate, baboso, que contigo no estoy hablando. Óyeme, a mi amigo no le vas a hablar así. ¿Ah, no? ¿Tú vas a defender a tu amigo? Bueno, amigo, amigo, pues... Regina, además tú ya sacaste 10, hija. ¿Qué más quieres? Pues sí, pero yo me esforcé mucho y no se vale que a los demás les regale calificación. Bueno, entonces te quito un punto y te lo vuelvo a poner. Ay, ¿y por qué me va a quitar puntos a mí? Ya no le haga caso, profe. ¡Uy, tú cállate, baboso! Sí, mejor cállate, baboso. Digo, Ramiro, Ramiro. Es que no se vale, profesor. Y ni empieces a llorar aquí, mejor salte. No me voy a salir, no me voy a salir, no me voy a salir, no. Pase, pase y lleve su tarea recién hecha en casa. Ramiro, por favor, ya te dije que te lo pago mañana sin falta. ¿Qué no, Manuel Angas? ¿Sí entiendes? ¿Qué no estás viendo el letrero? ¿Cuál letrero? Ah, ya. Ok, pues regreso mañana. Sí, ándale, ándale. Ramiro, ¿qué estás haciendo? Pues vendiendo tareas ya hechas. ¡Ey! ¡Se le cayeron los precios a las tareas ya hechas! ¡Ramiro, no puedes hacer eso! ¡No, sí, mira! ¡Lleve su tarea recién hecha en casa! ¡Ramiro, dame la de química, porfa! ¡Claro que sí, güerita! ¡Serían 30 pesos! ¿30 pesos? ¿Es eso reprobar química? Y ya sabes cómo es la maestra. Está bien, nada más porque me quitaste un peso de encima. Te quité 30. ¡Pase y lleve sus tareas! Me refería a que no puedes estar vendiendo la tarea ya hecha. Eso es hacer trampa y de por sí están tontos. Tranquilízate, Emilio. Solo es en lo que junto dinero para comprarle un celular a mi novia. El que tenía se lo aventó Bad Bunny al mar. Pues yo no sé, Miro. Si te llega a cachar algún profe, te pueden hasta expulsar de la escuela. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ramiro, si me hiciste las planeaciones de esta semana, me urgen. Ah, sí, profe. Ya va un examen incluido esta semana. ¡Perfecto! ¡Examen sorpresa! Oye, ¿por qué en la lista ya te calificaste con 10? Digamos que me cobré a lo chino, profe. Me parece un precio razonable. ¿Qué pasó, chavos? ¿Ya listos para darle? Siéntense, siéntense. ¡Oiga, qué acabo de ver! ¿Qué? ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué pasó? Acabo de ver una cosa horrorosa. ¿Qué viste? Mira para allá. Pues yo nada más veo al profe. ¿Y ya viste más abajo? ¿Qué? ¡Ay, guácala, profe! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué pasó? Es que se le ve... Se le ve... El huevo que nos pidió ayer era para hoy o para mañana, profe. Para mañana, chavos. Así que ya saben, se los encargo mucho. Ahora sí, Emilio, ¿qué me ibas a decir? Bueno, es que así como decirle, pues... ¡Ey, Emilio! Estoy aquí, hijo, no en el techo. Sí, profe, no, es que estaba viendo que hay goteras. Ah, bueno. Bueno, pero ya, ¿qué me ibas a decir, hijo? Ah, bueno, es que los escritorios no son para sentarse. Profe, lo que Emilio le quiere decir es que se le remarca mucho el... ¡El brazo! El brazo es lo que se remarca mucho, es lo que le quería decir, profe. ¡Ay, chavos! ¡El favor que me hacen! Y eso que nada más llevo 3 días yendo al gimnasio. Pero veo que ya empiezan a ver los resultados, ¿eh? Los de allá atrás, si no guardan silencio, los voy a sacar. No, no, ya. A ver, ya, sálganse. Ramiro, ¿puedes silenciar tu celular? ¡Pero yo no soy! Está bien, Ramiro, perdón. ¡Eres tú, Regina! ¿Podrías silenciar tu celular, por favor? ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Pues porque no me puedo concentrar! ¡Tu pip, 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 pip! ¡Lo tengo en los oídos! ¡Pues yo no tengo la culpa de que no tengas vida social, baboso! ¡Dame paciencia, Dios, por favor! ¡No! ¡Ya! ¡Ya, Regina! ¡Ya, por favor! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Dame mi celular! ¡Claro! Cuando termine la clase te lo doy con mucho gusto. ¡Ay, baboso! ¡Cállate! ¡A ver, ya estuvo suave, chavos! ¿Quién está con su pip, 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 pip? ¡Ah, eres tú, Emilio! ¡Dame ese celular, por favor, hijo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es que este celular es de Regina y ella cuando... y yo... ¡No, no, nada, Emilio! ¡Desde hace rato estás molesta y moleste con tu celular! ¡Pero es que yo y este mío! ¿Verdad que es tuyo, Regina? ¡Ay, no! ¡Claro que no! ¡Ese celular jamás lo había visto en mi vida! ¡Pero cómo no va a ser tuyo si yo y hace rato y tú... ¡Ok! ¡Vamos a la dirección!
Emilio, hoy toca educación física. Ya sé, ¿y qué? Pues trajiste pantalón en lugar de pants. Pues no me importa, porque además íbamos a salir a jugar porque hay contingencia ambiental. Esas son puras tonterías, Emilio. Claro que no, Ramiro, es... ¡Sale, chavos, vámonos a echar la reta! Profe, ¿qué no sabe que no podemos salir? ¡Ah, qué la! ¿Ahora por qué, Emilio? ¿Por qué? Pues porque hay contingencia ambiental y no podemos estar afuera. ¡Por favor, Emilio! Esas son puras tonterías, hijo. No son tonterías, profe. Nos podemos morir. ¿Cuándo vas a dejar de ser tan exagerado, hijo? Es que en serio, profe... ¡Ya, ya, ya! Si no quieres salir, no salgas. Pero a nosotros no nos estés molestando. ¡Vámonos! Es que por eso ni traje el pants. ¡Ja! Pues ese es tu problema, Emilio. ¿Quién te manda a no traer el uniforme que toca, hijo? No mames, ya terminó la clase. ¿Está ocupado? Sí, sí está ocupado. ¡Ah, eres tú, Emilio! Sí, sí soy yo, güey. ¿Quién está? Emilio, güey. Aguanta, 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 aguanta. ¡No mames, Ramiro! ¡No me tomes fotos! ¡Sonríe, Emilio! ¡No, Ramiro! ¡No las vayas a compartir en el grupo, eh! ¡Güey! ¡Mira qué cagado! ¡No mames, güey! ¡Me la pasas! ¿Qué están haciendo, chavos? ¡Hasta ya se escucha su griterío! ¡Profe! ¡Me están tomando fotos! ¿Eres tú, Emilio? Sí. ¡Hijo, mano! ¡En mis tiempos nos echaban cubetadas de agua! Ustedes disculpen la palabrota, pero eran bien pasados de pistola los chavos. ¡Profe! ¡No les dé ideas! Bueno, chavos, ahorita nos vemos en el salón. No vayan a llegar tarde, ¿eh? Sí, profe. ¡No, no mames, Ramiro! ¿Qué vas a hacer? ¡No, no, no, no! ¡Sale, chavos! ¡Copien rápido! ¡Ya voy a borrar porque ya vamos a salir! ¡No, profe! ¡No, borre! ¡Espérese! ¡Ya, profe! ¡Ya terminé! ¡Ya me puedo ir! ¡Espérate, Ramiro! ¡Hay que esperar a todos tus compañeros para que salgamos juntos! ¡Ay, es que se tardan mucho, profe! ¿Ya, Emilio? ¡Ya voy! ¡Constitución, Emilio! ¡Constitución, rápido! ¡Gracias! ¡Mexicana! ¡Mexicana, Emilio! ¡Gracias! ¡Los símbolos patrios! ¡Préstame tu libreta! ¡Yo lo anoto! ¡No, Ramiro! ¡Hazlo con letra cursiva! ¡Ay, si lo hago con letra cursiva me voy a tardar años! ¡Bueno, entonces dame mi libreta! ¡Pero apúrate, Emilio! ¿Ya? ¡Ya casi! Antecedentes históricos... ¡Emilio, ya me quiero ir, viejo, que te lee el profe por mensaje! ¡Espérate, Felipe, ya casi termino! ¿Ya? No, todavía no. ¡Ya, ya terminé! ¡Y no te doy otra nomás porque...! ¡Ay, no, qué calor! ¡Ya, Regina! ¡Mejor te hubieras bañado! ¡Sí me bañé, baboso! ¡Que a ti te guste oler a cola no es mi problema! ¡Yo también me bañé! ¡No, Ramiro! ¡Creo que ahora sí no te bañaste! ¡Emilio! Bueno, a lo mejor y no me dio tiempo para bañarme, pero tampoco me estoy echando litros de perfume. ¡Por eso hueles axila sudada! ¡Claro que no! Bueno, puede que poquito. Y ya te perfumé para que no apestes el salón. ¡Que no! ¡Ay, ay mis ojos! ¡Ay! ¿Qué? ¡Que me echaste perfume en los ojos! ¡A ver, chavos! ¿Qué está pasando allá atrás, caramba? ¡Que Regina me echó perfume en los ojos! ¡Ay, me voy a quedar ciego para siempre! ¡A ver, Regina, dame el perfume, por favor! ¡No, profe, suéltelo! ¡Ay, mis ojos! ¡Ay, Regina! ¡Esto quema! ¿Qué es eso? A ver, Regina, ya dame el perfume. Ahorita te lo voy a dar. ¡Ah, ah! Yo tengo vendaje. ¡Ay, por qué me quité los lentes! ¡Por baboso! Yo traje dos tortas de salchicha, un jugo y una naranja. ¿Tú qué trajiste, Ramiro? Yo traje unos tacos de birria y un chesco. ¿Y cómo? ¿Por qué traes tacos de birria? Vamos a apestar el salón y el profe nos va a descubrir. No me digas que no te gusta la birria, Emilio. Pues sí, pero... Pues entonces cállate y agradece que yo no traigo tortas de salchicha a diario. Ok, ya está bien, ya vamos a comer. La verdad no están tan mal tus tortas de salchicha, Emilio. Eso sí. Ay, güey, no mames, ya apestaron todo el salón a carnitas. Para tu información, no son carnitas. Es birria, que no es lo mismo. Güey, neta, ya dejen de estar tragando. Ya apestaron todo el salón.
pantalón. Ay, no me digas que no te gusta la birria. No, no me gusta, guácala. Y si siguen tragando, le voy a decir al profe. Pues no nos importa, fíjate. No, no, Ramiro, sí nos importa porque nos pueden suspender. Bueno, pues si no les importa, ¡profe! ¿Qué pasó, Valeria? ¿Qué quieres, hija? Profe, Ramiro y Emilio están comiendo en el salón. Ya decía yo que el río de los remedios no huele a carnita, chavos. Profe, para su información, no son carnitas, es birria. No es lo mismo. Por cierto, profe, ¿a usted le gustan los tacos de birria? ¡Que si me gustan! ¡Me encantan, chavos! ¡Profe, no les va a decir nada! ¿Cómo no, Valeria? ¡Claro que sí! ¡Ramiro! ¿Me convidas uno de tus tacos, hijo? Si tú me das un taco, yo te pongo un punto extra. ¿Con salsa o sin salsa? ¡Échale poquita! Es que si no pica, no sabe. ¡Profe, yo ya terminé mi examen! Ah, está bien, pásamelo. Te lo voy a calificar de una vez. Güey, es que no mames, no se apuran. Aquí está, profe. A ver, ¿y el nombre? ¿Qué, el nombre? Pero sí lo puse. Pues sí, pero empezando por el apellido. Ah, empezando por el apellido. Ay, perdón, es que no leí bien. No, pues es que ese es el problema, nunca leen, okay, nunca. Está bien. Ey, 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 ¿por qué no tienes contestada la 3? ¿Que la 3 no la tengo? Pues yo aquí no la veo. Ay, perdón, es que esa se me olvidó responder. A mí se me va a olvidar ponerte tu calificación. Sí, perdón. Uy, se te olvidó pasarme la 3. Y la 7 también está la mal. ¿La 7 la tengo mal? Y también la 8 la tienes mal. Bueno, ¿dónde está la respuesta de la pregunta 9? Ah, es que la 9 también se me olvidó responderla. No se te olvida la cabeza porque la traes puesta. Deja de estar distrayendo a tus compañeros. Tú ya estás reprobada. ¿Qué? ¿Pero por qué estoy reprobada? Porque no contestaste las preguntas de atrás. Ay, pero es que no me dijeron. Por eso yo les dije, revisen bien el examen. Ok, ya está bien. No, pues tú vas a tener que repetir el semestre. ¿Qué? Con la pena. ¿Pero por qué voy a repetir el semestre? Por inteligente a lo mejor. Nada más es su examen. Porque este valía para todas las materias. Ok, está bien. O quiere repetir toda la prepa. Bueno, está bien, ya, repite el semestre, ya ni modo. Pues sí, ya ni modo. Para la otra lees bien los exámenes. Ya, vete a sentar. Consuélenme. Serían 135 pesos, señora. Buenas tardes, caballero. Encontró todo lo que buscaba. ¿Emilio? No, caballero, mi nombre es Alfonso. No, no, Emilio, ¿sí eres tú? Que no, no, yo me llamo Alfonso Enríquez. Emilio, ya te vi, ¿qué haces trabajando en el súper? Ok, está bien, sí soy yo. ¿Qué haces trabajando aquí de cajero? Yo ya te hacía en la NASA. Es que no hay trabajo de lo que estudié y por el momento estoy trabajando aquí. Pues qué mal, Emilio. Pero si tú siempre nos decías a todos que íbamos a ser unos muertos de hambre, que por qué no le echábamos ganas a la escuela y no hacíamos la tarea. Bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Pues ves que siempre te decía que pusiéramos un puesto de tacos y terminé poniéndolo yo. ¿Un puesto de tacos? ¿Y qué tal te va? Pues no me quejo, ya voy a abrir mi tercera sucursal. Tengo 2 casas, 2 camionetas, 3 carros. ¿En serio? Ya traje los limones que nos faltaban, jefe. Profe, ¿usted trabaja con Ramiro? Ah, sí, se me olvidaba. El profe terminó trabajando para mí. ¡Chico! Lo de los tacos deja más que lo de ser maestro. ¿Y no estás contratando, Ramiro? ¿Ramiro? ¡Ramiro! 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 Emilio, despierta a tu compañero, por favor. Sí, profe. Ramiro. Ramiro, te habla el profe. Sí, sí, ya vi que ya trajo los limones. ¿Qué? Y se supone que loco soy yo. ¿Qué onda, Emilio? ¿Por qué no viniste ayer a la escuela, güey? Es que me enfermé del estómago, Ramiro, y no quise venir así. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡No mames, Emilio, de la que te perdiste! La maestra de inglés nos puso a ver películas toda su clase. ¿Y eso qué? Yo también me la pasé viendo películas todo el día. Aparte de eso, trajo palomitas y dulces y a todos nos estuvo convidando. Y como fue el cumpleaños de la maestra de historia, le hicieron un pastel y también comimos pastel. ¿En serio? ¡Sí, en serio! ¡Y le vino a cantar las mañanitas a Alejandro Fernández! ¿Alejandro Fernández? ¡Sí! Y luego nos sacaron al receso. ¡Pero el receso duró 3 horas! De seguro los profesores se fueron a junta. ¡No! Fue porque el director se fue de vacaciones a Puerto Rico y ahí se hizo amigo de Bad Bunny y le dijo que si nos daba un concierto. ¡Y fue ayer! ¿Bad Bunny dio un concierto en el receso? ¡Sí! Pero después de eso se terminó el receso. Pero como la maestra de geografía no vino, tuvimos 2 horas libres y nos sacaron a jugar fútbol. ¡Ay! ¿Y en serio todo eso me perdí? No, y espérate, como el director fue al Mundial de Qatar, también se hizo amigo del bicho y ayer vino a conocer su escuela. De paso jugó con nosotros. A ver, espérate. ¿El bicho estuvo aquí y jugó con ustedes? Sí, nada más que le metimos un gol y se enojó y se fue. Le metieron un gol al bicho. ¿Y lo hicieron enojar? Sí, es bien nena. Y después de eso, como no vino el profesor de álgebra, nos dejaron salir temprano y no nos dejaron tarea. ¿En serio todo eso pasó ayer? Bueno, no, pero lo de las películas sí fue real.